漂う。 Konnichiwa. A ver, ahora sí. Ya creo que lo voy a poner aquí. Oli, Panche, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? A ver. Quizá. Bueno, el día de hoy hemos decidido empezar en EU, en el servidor Europa, para... Ah, es verdad, me falta un boss, así que creo que voy a darle un try. Icarus me está enviando una soli. Buenas, ¿cómo están, chicos? Y Rachel Dark. Jesua. Ohayagoshisama. ¿Cómo están, chicos? Buenas. Dani, Icarus in the house, in the office. A ver, está por aquí. Este mero. Konnichiwa. Oh, qué bonito. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Muy buenos días. ¿Cómo están, chicos? Pasaba a saludar, dice Panche. Oh, ok, Panche. A ver si te pasas más tardecito. Ansior, ¿cómo estás? Buenas. Konnichiwa, chicos. Harold, ¿cómo están, familia? Querida familia, hoy sábado. ¿Es sábado y el cuerpo lo sabe o no? Hoy es sábado, chicos. Sábado de estar en casa y jugar, creo que sí. De viciar. Hoy es sábado de visión. Bueno, yo siempre estoy aquí, visión, no sé qué. Hace tiempo me perdí a mi familia, chicos, les cuento. Bueno, un caso perdido. Vamos a darle aquí. Yo creo que voy a llevar. ¿Qué es este lugar? Ah, vale, que no tengo healer. Yo no tengo healer. ¿Qué llevo? Icarus, ¿tendrás healer? Vale, un momento, déjame un momento que le voy a poner las cosas a... Le voy a poner las cosas a... esta mujer que le he dejado sin nada. Los artefactos, se los había quitado todos. ¿Dónde está? Esto. Vale, lo tengo justo como para... Espera un momento. Voy a echarme unas comidas.
La bolsita nutritiva con que tengo aquí, tengo una cosa. Vale, le puse unas pizzas para el camino. pues... Esto. Aquí. Así. Ahora sí, ¿no? Y ahora sí vamos. Let's go. Estamos ready, chicos. Si vienen predicciones, lo lograremos, no lo lograremos. A ver si nuestro amigo o algún moderador me puede ayudar con la predicción, por favor, para las Daja. ¿Quién sabe? Puede ser que ganemos. Puede ser que perdamos. Uno nunca sabe. Puede ser millonario el día de hoy y no lo sabías. Konnichiwa, ¿cómo están, chicos? Muy buenos días. Opa, Alex, Prisma, Jordi. Chicos, qué emoción tenerlos aquí. Diablos, me dio una hostia terrible. No me puedo mover, no me puedo mover. What the fuck? Ah, ya está. Oh, Kazuma. Oh, por Dios, Kazuma, arigato por esos 100 mitazos. Puse curaciones aquí, por si acaso. Muchísimas gracias, Kazuma, por esos mitazos. Me ayudas muchísimo, gracias. Muy agradecida con todo el apoyo, chicos, de verdad. Grande, Kazuma. Apostando por el canal de Sirenita siempre, gracias. Me acabo de dar cuenta que no me he equipado la bolsita nutritiva, güey, what the fuck. Ahí está, ahora sí. La bolsita nutritiva no estaba equipada. Espera, no sé si va a volver a hacer pataletas. Porfa, chicos, si pueden hacer la encuesta de predicción. Por fin. Alguno. ¡Ah! Voy a morir. My name is John Cena. Let's go, vamos. Espérame, no veo nada. Ahí está, Vicious, muchísimas gracias por tu follow y bienvenido a la Sirenita familia. Let's go. Oh, gracias, chicos, gracias. Opa, muchísimas gracias, Opa, por tu follow y bienvenido a la Sirenita familia. Oh, este güey no deja de meter patadas, güey. What the fuck. En la colita, yo siempre le pego la colita. Bro. Qué dolor, me duele. Me lastima. No me quiero quemar, muévete. ¡Muévete! ¡Ah! ¡Corre, por Dios! Y ¡qué fuerte está la situación ahora mismo! Gracias, chicos, por los follows. Estamos contra la lagartija, la pelea épica de todo el juego. Curaciones, curaciones. Alguien quiere curarse aquí. ¡Ah! ¡Voy a congelar! Ahí está. Muévete, muévete, mujer, muévete. Oh no, ya no me deja curarme. No pasa nada, me queda la healer, me queda la healer. Me queda la healer. Ahí estamos. No me deja curarme, güey. No me deja curarme. ¡Ah!
Ay, me voy a quemar, me voy a quemar. Vamos, por favor. Por favor, vamos. Ya me sale la curación, espera, me sale la curación. Ya, ya está la curación aquí. Aquí, tío. Dios. No, auxilio. Me queda Eula. Vamos. Oh, lo logramos. Gracias, señor Super. Oh my god, qué pelea más exhaustiva. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a este su canal. Me acaban de dar aquí, bueno, F por el sombrero. Pero está buenarda la pelea contra la lagartija, He sudado frío, chicos. Momento tenso. ¿Cómo está? Buenas. A ver, Jutao. David. Drago. ¿Cómo están, chicos? ¡Ohio! ¡Ojo! ¡Ojo! 10 vitazos de David y Bray. Muchísimas gracias. ¡Arigato por esos vitazos! ¡Ojo allí! Gracias, muchísimas gracias por apoyar este canal, por apostar por Sirenita. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Ahora sí, vamos a ver qué sigue el día de hoy. A ver, Sare, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo también quiero votar en contra, pero luego no puedo escoger el resultado. A ver, no sé qué. ¿Quiénes votaron a favor y quiénes no? Sigue con fe, 48%, 52% no hay fe. ¡Ah, caray! Ya vieron. Bueno, ahora sí, es momento de ver lo que se refiere a eventos. Ya lo hicieron, chicos. Aquí, déjame ver. La tienda. No, esta no es. Es otro. A ver. Navegar. Esto está bajito, seguro. Chicos, estoy ahora mismo en Europa. Si alguien quiere acompañarme. Si alguien desea jugar con Sirenita en Europa, ahí tienen el ID de Sirenita para que puedan agregar. Yo le mando toda la fe a Sirenita y ahí cruzo. Oh, gracias, gracias, Gorelés. Bueno, si has votado por nosotros, has de haber sido, seguramente ya lograste conseguir muchas Sirelicoins. Dice Icarus, iré a tomar mi desayuno un ratico y ya vuelvo. Ok, Icarus, provecho con el desayuno. ¿Qué hice por ahí? Rey, ¿cómo estás? Ohio, Rey. Seps, Andram, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos. ¿Qué desayunará Icarus? Dice, yo creo que un café y un tamal. No lo sé. No le he preguntado. Pregúntenle. Yo no le he preguntado. Solo sé que tocó la hora del desayuno. Bueno. Mientras me dicen y me agregan y tal. Porque ahora mismo estoy en Europa y ya luego jugaremos en LATAM. Claro que sí. Luego de Europa. Bueno, yo tengo que hablar con esta chica. Vamos a ver qué cosa pasa aquí. Se llama Busquen. ¿Qué te vas a ir así? Dice. Ya que estamos un paso de lo que necesitamos, vamos ahora a capturar la máquina de las ruinas. ¡Ojo, David! ¡Oh, gracias! ¡Arigato! ¡Vitazo de David! ¡Ojo! ¡Ojo! Para que sean así y tengan excelente día. Oh, gracias. Muchísimas gracias, David. Let's go. Vamos, chicos. ¿Quién se anima? Vamos a empezar el día aquí haciéndole eventitos. Si bien se apunta en Europa. ¿A dónde me mandan ahora mismo? Seguramente a que no sé qué cosa habrá ahí. Me asusta. Por lo pronto, voy a ver qué me depara el palito de la fortuna el día de hoy. Claro que sí, vamos a ver. El día de ayer tenía buenas nuevas para mí. Un momento.
y Dashi está apuntando. Vamos a ver qué nos depara el palillo de la suerte. Cuando estés en la tarde puedo unir, dice Alex. Claro que sí, pues, claro, chicos, ustedes pueden unirse. ¿Qué más dice por ahí? Soy rango 20 en Europa, dice. Con el es 20. Oh, pero está bien, sin miedo al éxito. ¿Cuándo has creado? Hoy mismo. Drago, ¿cómo estás? Bienvenido, Jayo. A mí me ha tocado 3 días seguidos, buena suerte, dice Drago. ¿Ah, sí? A ver, voy a pedir mi palillo. A ver qué cosas me depara el futuro. Usted se va a casar el día de mañana, ¿se imagina? Eso sería mala suerte, eso sería mala suerte. Ay, aquí, prueba tu suerte. Recoge la caja de papeles. ¡Hola, Dead Weaver! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido, Jayo! ¿Cómo están, chicos, queridos amigos? A ver, vamos a ver, vamos a ver qué cosa me depara esto. La fortuna. ¿Cuál es la fortuna al día de hoy? Tengo que canjear el palillo, ¿no? Vale. Canjeamos el palillo. Ah, no. ¿Cómo va esto, tío? Mañana, dice. Y no puedo hablar con esta mujer. Vale, si no puedo canjear el palillo, no importa. Luego ya... Supongo que es porque estoy en multijugador. No pasa nada. Hola, dice Did Weaver. Enjoy, ¿cómo estás, gallo? Enjoy, ¿cómo estás, chicos? Corre, le dice hace rato, pero le empecé a aliviar hace poco. Esta semana subí 7 niveles. Perfecto, nice, let's go. Bueno, ahí está pidiendo su palillo también, Bible. Bueno, chicos, vamos a ver qué cosa pasaba por aquí. Déjame ver. ¿Cómo que Bible ha salido del mundo? LOL. Bailud, ¿por qué saliste? A ver, ¿qué sé por ahí? Alex, dice Sire, Bill para Beidou, la conseguí ayer en el evento. A ver, Bill para Beidou, 2 de trueno, 2 de... Es que no sabría decirte. Le puedes poner 2 de gladiador, creo. O de caballería física, ¿no? ¿Puede ser o no? ¿Qué dicen, chicos? Es que tienen a Beidou armada. Yo la tengo como support. No podría opinar muy bien, la verdad. Si es DPS, la del Peñasco Oscuro estaría bien, ¿no? Yo creo que todavía tenemos tienda de Paimon. Vale. Voy a poner aquí algo. Cambiar mi personaje. Me dejaron como el viajero aquí. Vale. Ya está. Dificultades técnicas con Bail, dice. Se descompuso. Ah, voy a poner una palabrota. No me baneen, please. Que no sea muy fuerte, por favor. Ah, parangatiri mi cuero. Diablo, está muy difícil eso, ¿eh? Está muy tryhard de decir eso. Maki, bienvenido. Muchísimas gracias por tu follow. A ver. vamos al puntito azul para hacer lo del eventito, chicos. Nos apuntamos ahí a farmear los cubos, las monedas, esos que parecen cubos, para invitar a Beidou. Ya consiguieron a Beidou, dice mi encuesta nueva. A ver, dice. Sí. Sí, güey, facilito. No, güey, está hard del boss. Yo soy Yabarrina Suma. En las tres islas tengo más del 90% disputado. El rey dice: yo ni desbloqueé todos los planos, así que me queda Inazuma para rato. Alex dice que quiere ayudar en América con el evento. Ok, Alex. Goreles, mala suerte me dio, supongo que era en Genshin, porque si estoy en el stream no es mal día. No, pues cómo va a ser un mal día si estás aquí, güey. A ver, ahora sí. Jugador Byblood acaba de integrarse. Jeep, ¿cómo estás, Jayo?
Vale, ahora sí vamos al punto que está aquí, chicos, para lo del evento. A ver si conseguimos a Beidou Free. Yo la verdad que aquí en Europa la tengo C5 y ya la tendría con a full con esta. Claro que sí. Pero es que yo también la uso como support. Como support. Qué curio. No nada, la la la. No tienes remedio. Diablo. Un champiñón. Un champiñón. Bueno, ahora sí. Nada, voy a mandar la batalla. No sé cómo se llama esta batalla, no sé qué. Posibles recompensas. Batalla automata. Hay un jugador que no ha desbloqueado aquí la batalla automata. Kazuma. Creo que no has desbloqueado. O sí lo has hecho. Invitaciones. Tienes que hablar simplemente en tu mundo con la NPC. A ver qué nos dice Kazuma. No desbloquea aún, dice Kazuma. Oh, Kazuma. Pero puedes hacerlo, eso no te va a tomar tiempo. Lo haces en un plis plas. No me deja mandarlo. Oh, mira, acá hay más ingredientes para mis brownies, güey. El ingrediente secreto. Bueno, ya lo saben. Los hongos alucinógenos. A ver, que voy a leer un poco el chat que hice por ahí. Vitorino, ¿cómo estás? Ohayo, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos. La fortuna me dijo directamente que debo salir a ser amigo y ser gatita. La vida social. Estás haciendo las misiones diarias, dice David. Ya las hice. Estoy haciendo el evento. Me voy a aliviar en Europa y seguro que es. Ok, ¿vale? ¿Qué dice más por ahí abajo? En un futuro juego con ustedes, dice. Ah, claro que sí. Echarle ganas a esa cuenta. Rey, ya tengo a Viveidu y a Rosaria en la última ascensión. Ahora viene lo difícil. Los artefactos. Mañana es el concurso, chicos. Mañana tenemos concurso Housing Latam. Ojo ahí, por favor, apuntarse, inscribirse a través del disco de la pestaña Housing. Poner el nick UID y el servidor donde juegan, por favor, porque se va el ganador. La vamos a elegir mediante votaciones. La relajadatera más... bonita, la más creativa, la más innovadora. Ya saben que se va a apreciar las decoraciones tanto por dentro como por fuera, las islas y todo lo demás. Así que apuntarse porque el ganador se va a llevar un VIP del canal. Y tengo preparado para esta semana que viene algo muy importante para los suscriptores y VIPs. Así que vale la pena participar en estos eventos. Ojo, ojo, ojo. ahora sí, vamos con todo porque me voy aquí ya. Vamos, chicos, let's go, vamos. Mío el éxito. Se me hace muy pesado subir hasta 80, 90 y sin joy, mucho material. Ya, es lo que es lo que hay, bro. Invitaciones. Todos están aquí. Ah, vale, me voy a cambiar, espera, voy a cambiarme. Voy a poner aquí el cacerolas, voy a poner una heal. Ah, ya, vas a ir así. Vale, perfecto. ¿Estamos bien así entonces, Byblood? ¿O quieres ir Eula? ¡Let's go! ¡Vamos! ¿Qué dice ahí? La banana gatuna. Muchísimas gracias por tu follow y bienvenido a la Sidley familia. ¡Let's go! Alex, ¿sí? ¿Te acuerdas del chat del día de ayer? Más o menos. Esto le dice XD, ese mod no pasa nada, güey. No, está en modo así. Muy, muy sensible, está en modo sensible. Tengan cuidado con las mayúsculas, por favor, chicos, porque el automod lo detecta como agresión, ya lo saben. Se pone irritable. A ver, ahora sí. Si gana otro día y me convierte en mod, cara pensativa, dice gatita. Yo creo que si juntas unas 10. No, gatita, no creo. Yo creo que con 5 basta, puede ser, ¿eh?
Stonks. Lindos ojos, dice. Oh, ¿cómo están, chicos? Mi casa es humilde, dice Dead Giver. Tengo una mesa y una silla nomás. A ver, vamos a darle con todo esto. Mira, no me puse mi comida, güey. Oh, ya valí vergas. No me puse comida. No importa. Confío aquí en el equipo. Confío en Benito Juárez. Confío en todo el team. En todo el team confío. Nice. Ah, ya, a las crías, ¿no? A los bebés o algo así. ¿A sus crías? ¡Ah, me lastima! Vela, chao. Tom, muchísimas gracias, Tom, por tu follow y bienvenido a la Sireli familia. Vamos. ¿Qué es lo que falta ahora? Uy, está tryhard eso, ¿eh? Está tryhard. Ay, no tengo ni comida. Voy a morir. No, eso murió. Yo creo que luego de esto voy a tener que prepararme unas comidas. Porque no. Me he quedado sin nada ya. No tengo nada para. Vamos, cacerola. Vamos, let's go, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Diablos, está potente. Diablos. ¡Vamos! Se puede, let's go. Le pegamos al pulpo, ¿o qué? Ah, ya, este, vale. A este. Let's go. ¡Uy! ¡No! ¡Ay, no! ¡Sirio! ¡Oh, my God! Me asusté. Let's go, chicos. Por cierto, ¿cómo van ustedes con lo de la tienda? Ya lo compraron todo. Desvalijaron la tienda, chicos, desvalijaron la tienda. Toda la tienda del evento. Ya tienen a su Beidou C20, supongo. La Beidou C20. Nice. A ver. No sé cuántas monedas te dan cada vez que haces estas batallas. Por cada una. Ah, te dan 300, vale, ya lo vi. Desafiar de nuevo. No sé si debería salir para prepararme las comidas. Aunque Benito Juárez está buenardo, me está curando mucho. ¿Qué hice por ahí? Valió la pena, saqué a Yaka 50-50 feliz con el de arriba, dice Enjoy. Oh, nice, let's go, bien, enhorabuena, Enjoy, por esa Yaka. Luego vieron las solicitudes de amistad, Sirenita, Oki, Europa. Me falta sacar Beidou, dice Jutao. Sani dice no me llama la atención la tienda. Vitorino dice yo me sé la canción de Velación en guitarra. ¡Ojo, Vitorino, en serio! Nice. Un día compártenos en el Discord cómo tocas la guitarra. La de Velaseao, claro. Jeep, ¿cómo estás? Stonks. Ojalá se pudieran tocar los personajes de Genshin, dice David. A ver, ya tengo a Beidou y la corona, así que por mi evento completado, dice Rey. Vale, ahora sí, vamos aquí.
Let's go, let's go. Chicos, unirse al Discord, los que no aún no estén, no se hayan unido, los que no conozcan la comunidad en el Discord. Somos todos una familia allí, tanto como aquí. Todos nos reunimos ahí luego de los directos. Pasamos un buen rato ahí a platicar. Escuchamos música y demás cosas. Cotorreamos, chismeamos y todo. hay muchas pestañas. Es verdad que tenemos muchas salas en donde pueden escuchar música, donde pueden subir capturas del juego. Hay una sección para subir sus dibujos. Si es que tiene dotes artísticos. hay asesoría sobre dudas del Genshin, por si necesitan ayuda y tal, pues ahí preguntan, hacen sus preguntas y se le responde a la brevedad. A ver dónde quiere aquí, ¿no? Vale. Si tienen dudas con los artefactos, builds o lo que sea. Nice. Let's go. Ay no, me va a disparar. Nice. Let's go. Por cierto, Kazuma, ¿pudiste terminar la misión previa para el evento? Si quieres unirte, claro. Pregunta. Hay que pegarle aquí, ¿no? Al medio, me parece. No, me voy a morir, no. Espera. El electrograno. Ya está. No, se murió. Ok. Me asusté, pensé que me había muerto. qué susto. Ahora qué. ¡Ah! Ahí está. Ah, sí, ya lo acabó. Vale, sí, ya lo acabaste. Ahora nos salimos para que puedas unirte. Nice. Ahora vamos a salir. Voy a poner salir aquí para poder... para que se pueda unir Kazuma. Ya puedo jugar con vosotros, dice. Vale. Ahora estamos saliendo para que te puedas unir. Sebas, ¿cómo estás? Soy Hayo. Ahí está poniendo el Discord para que se puedan unir, chicos. Comunidad. Discord. Ya lo saben. No se olviden de inscribirse para el housing de LATAM y de Europa, todo junto. Ya no va a ser por separado como antes. Ahí viene Kazuma. Kazuma dice, sí, ya la acabé, incluso luché yo solito. Diablos, tú solito. Me tengo que retirar, si de ahorita tengo visita ahora. ¡Oh! Vale, Idacel, que te vaya muy bien, que tengas un excelente día. Y gracias por pasarte por aquí. Gracias por participar. Ok. Me metí al karaoke, pero no había nadie, dice Vitorino. Ah, bueno, es que el karaoke solemos realizarlo los sábados. más bien, si quieres participar en el karaoke del próximo sábado, puedes escribir ahí tu nick y del juego. Si le sabes o te gustaría cantar algo, creo que sí. ¿Qué dice por ahí? Los enemigos pegan duro, dice. Y ahora sí, chicos, ya saben que hay concursos los fines de semana, así que no desaprovechar. La próxima semana ya voy a inaugurar el siguiente canal. Estar atentos. Vale la pena, como les digo, participar con los VIPs, porque voy a hacer algo para los VIPs y suscriptores. Así que ponerse las pilas, que no es tan difícil decorar la casita, tenderla así bonita. Voy a cambiar aquí un personaje. Aquí estoy.
Vale, Vi Blood va como healer. Nice, let's go. Sin miedo al éxito, chicos, sin miedo al éxito. Oh, pudieron entrar. Oh, vale, vale. Nice, nice. Perfect, perfect. Perfect. El día de la mañana. Por la mañana, chicos, no me lo van a creer. He doble coronado a mi. A mi papucho. He doble coronado a Soli. Por fin, al fin. Al fin, ya era hora. Solo quería comentarles eso porque me causa mucha emoción. ¿Qué iba a poner aquí? Ah, mi comida, tío. ¿Qué iba a poner aquí? Unas comidas. Ahí está. Ya, ahora sí. Uy, cuidado con eso. Yo creo que el próximo en coronar, en coronarse en América, puede ser el Arconte. O si es que llego, hombre, no, no, la verdad no sé cuándo van a poner, cuándo van a poner el banner de Jutao, pero en cuanto salga, obviamente todo para ella, todo para ella. Estoy aprovechando de juntar por eso las coronas que nos dan en cada evento. Estoy tratando de hacer todo para poder juntar muchas coronas. Aunque no todos los eventos te dan coronas, pero bueno. Se agradece, se agradece. Este ya está muerto, ¿no? ¿Qué hay aquí? Ah, este. Ay, me equivoqué. Es este. Ay, no me puedo mover. Vamos. Let's go. En Europa tengo que... Ya subí a mi cazuela al nivel 90. Y muy pronto lo voy a coronar. Yo creo que le voy a poner dos coronas. Y a Eula también le voy a poner dos. Es que los quiero por igual. El cariño es igual para los dos. Ay, hay que pegarle, pero tengo miedo. Tengo miedo. ¿Qué ataques más raros los que hacen, no? Son ataques, distintos ataques. Y súper raro. Mira, mira. Cuidado. Qué fuerte. Nice, nice. Let's go. Este no. Uy. ¿O cuál es? El pulpo. Ah, ya, este. Sí, vale. Auxilio. Ahí está. SOS, SOS. Oh, acá hay otro. Nice. Vamos, let's go. Nice. Lo hicimos, chicos. Me dieron un punto. Me dieron un punto a nada. XD. ¿Cómo está, chicos? Apple, Meat, Rabbit, bienvenido, Ohio. ¿Cómo está, Mark? Chicos, ¿cómo está? Ikushi o Ikushai.
Muchísimas gracias por tu follow y bienvenido a la Sirenis Familia. Vamos, let's go. Estamos sacando aquí las monedas del evento. Ya saben, para comprar toda, vaciar toda la tienda, desvalijar la tienda del evento. Dinariz, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué dice por ahí? Congratulations on your soul, dice. Oh, gracias. Gora dice, yo le puse 3 coronitas a mi diosa y una casuja, pero porque me falta farm. Cuando me alcance lo triple coroneo, dice. Oh, let's go. Podemos ver tu piti, dice. Cine. Ok, Alex. Ahora lo veo. Yo creo que le voy a dar 3 coronas a Xiao, dice. No, yo no tengo a Xiao. Algún día, si Dios quiere. Sirene no usa Jutao porque ella es Jutao. Es de... Zapis. A ver. Yo voy a coronar a Yaka y una segunda a Gan y un Sinjoy. ¡Ojo! Justo los personajes que no tengo. Ahora sí, vamos, let's go. El Nightbot dice, si tienes Amazon Prime, recuerda que puedes suscribirte gratis al canal una vez al mes. Si te gusta mi contenido y deseas apoyarme, es una bonita forma de hacerlo. Muy agradecida, chicos, a los que se suscriban al canal. Gracias. Al fin has llegado. Ay, qué miedo. Ay, qué dolor. Se convierte como, o sea... coge formas, ¿no? Se han dado cuenta que el boss coge formas. De espada, de martillo, de taladro, de perro. De todas las formas, güey. De micrófono. A ver. Vamos a ver qué. Ahí se mueve. Let's go. Sirvió al éxito. Oh, acá hay otro. ¡Ojo, David! ¡Oh! ¡Let's go, David! Muchísimas gracias por esos 90 pitazos. ¡Ojo, pestaña y ceja! ¡Grande! ¡Grande, David! ¡Arigato! ¡Arigato! Gracias por apostar por el canal, por apoyarme. Muchísimas gracias. Muy agradecida. ¡Qué felicidad! Venga, quiero ese millón de moras de la tienda. Me está guiñando el ojo. Y no sé si he invitado a Beidou en esta cuenta. Creo que no. Me falta comprar todo de la última fase. Oh, David se tiene que ir. Ok, que tengas un bonito día, David. Gracias por pasarte por aquí. Muchísimas gracias por el apoyo. Voy a... El electrograno que está aquí. Vale, ahí estamos. Ay, güey. Algún día, chicos, se vendrá Xiao a casa. Es mi otro papucho que no tengo. No me importa que sea un enano, no me importa. Lo menciono para que no me lo vayan a decir. Está buenardo igual. Ay, ¿qué falta esto, no? Ok. Ay, no me va a pegar, no, me va a disparar. Ahí está. Vamos. Let's go. Tendo Banshu. La maquinaria eterna.
¿Cómo mola? Los locos Adam, ¿no? Es que estamos locos. Estamos locos. Ojo. 200k por ahí. No puede, o de repente fueron. fue una alucinación. Que oh, cuidado, cuidado. Ah. Se transformó en micrófono o algo así. Para que cantes. Vamos, let's go. Ay, cuidado, cuidado. Oh, nice. Nice, nice. A ver, voy a leer aquí el chat. Un momento. Regresé, sí, le dice Icarus. Oh, nice, ¿quieres unirte, Icarus? ¿Quieres unirte aquí a Europa? A ver, ¿qué está por ahí? Conseguí la corona y creo que ya no jugaré ese evento, dice Sebas. A ver, ¿qué más dice por ahí? Alex York dice, yo solo quiero Jutao, dice. Me encantan tus streams, pero debo salir, dice Vitorino. Oh, Vitorino. Gracias por pasarte por aquí. a cotorrear un rato, a chismear. Que tengas un excelente día. Que tengas un excelente día. Sí, dice. Ok. Yo tengo a Sire en mi equipo, literal. Sire, no sé si pueda participar en el house. Claro que sí. Alex, ¿por qué no? Claro que puedes participar. Voy a salir, chicos, para que pueda unirse también. Para que pueda unirse... Icarus. A ver, vamos a esperar que se una nuestro compi. Espero que en un futuro no muy lejano se venga el cosplay Jutao. Yo creo que sí. ¿Por qué no? Cómo mola. Vale, vamos a sentar aquí. Icarus in the house. In the office. Voy a intentar participar, dice Alex, porque normalmente salgo los domingos con la novia. Ah, ok, Alex, ok, entendido. Seba dice que voy a tener risa. Tienes Sire. Oh, me sonrojo, me sonrojo. Gracias. Se hace bolita y se esconde bajo las sombras. Espero algún día me puedas agregar, dice Vitorino. Claro que sí, Vitorino, ¿cómo no? Te tengo que agregar. Agrégame, no sé si tienes el UID de aquí de Europa o de Latam. Se bujea, dice Icarus. Boti, ¿cómo estás, Boti? Bienvenido. Ohayo. Ohayo, irasai. Ah, konnichiwa, konnichiwa. El konnichiwa. Sire, nervios noises. No, ya me puso nervioso el Sebas, güey, no. Y ahora sí, sí, vamos. Ya estoy, sí, vamos. Let's go. vamos a mandarla, chicos, a farmear los cubitos que ya no sé cuánto le queda a este evento. Yo creo que una semana puede ser, pero igual tengo ganas de desvalijar esa tienda. Ahora sí. Voy a llevar aquí yo... Espera. Un momento. Espera un momento. Me acabo de dar cuenta de algo. De algo muy importante. Me acabo de dar cuenta de algo muy importante. ¿Se acuerdan que estaba usando cazuelas? Cazuelas no tenía nada, chicos. Estaba completa. Estaba sin nada. No puede ser. Estaba jugando sin artefactos. Pobrecillo. Y aguantaba el güey. Aguantaba como los meros machos, güey. ¿Cómo es posible? Lo tenía así, desnudo. Estaba haciendo la mazmorra con el cazuela escalato. Así, desnudo. Puede ser, güey. ¿Cómo? XD, no, no me lo voy a perdonar nunca. Y yo hablando de que lo voy a coronar y tal.
Voy a llevar healer yo, voy a llevar healer. ¿Qué ha pasado? Invitaciones, no ha llegado invitación aquí para... ¿Les ha llegado invitaciones? No. Voy a cambiarme yo. Ya está. Voy a ir healer yo, así que puede usar su mejor DPS, chicos. La mejor DPS que quiera. Ya está. Me quedo con Juta Ever. Ok. Dios, qué vergüenza. Ese foto de recuerdo, dice Kazuma. Oh, qué bonito. Un cafecito. Bienvenido, Konnichiwa. Cafecito. Chicos, ¿quién quiere café? Acaba de llegar ahora mismo el cafecito expreso. Momento, si necesitas Juta. ¿Qué dice? Ahí lo desvalijó. Bueno, vamos a darle. ¿Qué dice por ahí? Vitorino pone Kazuha, prácticamente iba a puño limpio. Sí, sin camiseta y todo, güey. El pobre. Ahora sí. Oh, que tengo a esta mujer con poca vida. A ver, voy a ver si tengo comidas aquí para curarla aquí. Me estoy arriesgando que... Ay, qué fuerte. Bueno, vamos. ¡Murray! Muchísimas gracias por tu follow y bienvenido a la Sireni familia. ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Ay, no! Me dio. ¡Ah! Voy a morir. No, qué fuerte. No, ni siquiera tengo comida. No tengo comidas ya. Confíen en mí. Confíen en esta healer. Ok, no confíen en mí. Me morí. No, es que no tengo comida. Es que no tengo comida, güey. Les prometo que saliendo voy a prepararme unos buenas hamburguesas. Unas buenas barbacoas. Les prometo. Juntadis le regresaron a Mozart a la Jin. Yo quiero unos nuggets, dice Sari. Ah, todo el rato que no veía a alguien usando un Shinjan, dice Sebas. Aquí hay un main Shinjan que es Ícaro, chicos. Si no lo conocéis, pues ya lo conocí. Sayuman, muchísimas gracias por tu follow y bienvenido a la Sireni familia. Let's go. Ustedes pueden, dice Kazuma. A la bim bomba, chicos. Vamos, Ícarus. Byblood, ra ra ra. Lo lamento, chicos, de verdad, lamento haberlos defraudado. Lo sé, me merezco que me funen. Luego de esto me salgo para el restaurante y me voy a pedir unas buenas parrilladas allí para curar las curaciones. ¿Cómo moriste, no? El ansiado. Y la verdad es que veo una Shinjan en acción. Ojo que tiene a Shinjan C6. Let's go, chicos, vamos. A la BIM, a la BAM, a la BIM, BOM BAM, Ícarus, BALUT, RA RA RA. Sí se puede, chicos, vamos, sí se puede, vamos. Ah, que Kazuma quiere ponerse allí. Vale, Kazuma, nice. Si tienes allí y la quieres usar, perfecto. Va a flexiarnos aquí entre nos. La skin. La de Veran. La skin veraniega. No, pues sí. Mejor Kazuma, así ya. ¿Qué dice? Tiene 213 de recarga, por eso lo digo. Ok, Kazuma. Nice. A ver, yo creo que ya me voy a hacer unas comidas de todas maneras, porque
Lo lograron, chicos, ¿eh? No, no tenía fe, la verdad. No, ¿qué dice? Sí tenía fe en este dúo dinámico. Trabajo en equipo, dice. Drago con ese animador se puede hasta el infinito. Oh, Drago, qué bonito. Bueno, Kazuma va en Jin. Yo voy a prepararme. Oh, qué bonita estás allí. Yo voy a prepararme unas comidas. Unas comidas. Unas comidas, güey. Me voy aquí a la cocina. XD, dice Mark. Chale, güey, no, no nos tenían fe, dice Dark. No, o sea, sí les tenía fe, pero tantito así. ¿Cómo crees, Dark? Que son el dúo dinámico. Ojo, Boti, muchísimas gracias por tu follow y bienvenido a la Cirilly familia. Let's go. A ver, yo supongo que voy a ir con Neulita, que la tengo 90. Y yo llevando el cazuela, chicos, qué sad. El cazuela sin artefactos, güey, así bien tryhard al pobre. Y aguantaba, aguantaba. Aguantaba sus buenos madrazos. Ok, voy a ir con cazuelas y le voy a poner sus cosas, le voy a poner sus cosas, pobrecillo. Espérame. Quizá. A ver, vamos a ponerle sus cosillas. Y la florecita, ya está. Ahora sí lo tenemos ya. Espérame. Voy a prepararme. Aquí está la cocina. A ver si me alcanza para hacerme unas pizzas, ¿no? Al menos. Espero. Ay, güey. Estoy corta de carne. Tengo que ir a matar unas pobres almas por ahí. ¿A quién le gusta el tocino? A mí, pero ya, lamentablemente ya no estoy comiendo esas cosas. Queso. No sé qué voy a poder hacer. Yo creo que pizza no. No, güey. Podría hacer algo de esto. Autococinar. 7. Me sirve. Me sirve. Nice, me dieron 8. A ver si puedo preparar otra cosa. Pizza. How much? How many? LOL. Solo uno, no. No me sirve, no me sirve. Esto es tortillas. Tortillita, la tortillita. 3. Ya es suficiente. Es suficiente para mí. Estoy yendo para allá. Necesitaré hacer luego el dominio de la esmeralda. Oh, vale. Nice. Luego vamos para la esmeralda. Gracias por la espera, chicos. Gracias por la paciencia. Falta familia para tenerlos ambos con artefactos, dice Sebas. Ah, Dark dice, Sirenita, estás haciendo comida para toda una fiesta. Sí, güey. Pero no pude hacer las pizzas, no me alcanzó el queso. Hutago dice, Nemunsai, ¿cómo estás? Konnichiwa, chicos. Ahora sí, vamos. La voy a mandar. Ahí, chicos, está Sebas poniendo el TikTok. Gracias, Sebas, por poner el TikTok. Si no lo conocen, ahí subimos los clips más graciosos de Cirelita. Ya saben, los clips más graciosos se van para el TikTok. Así que me pueden ayudar haciendo también los clips durante el directo. Claro que sí. Bueno, vamos a mandarle la. Sí, miedo al éxito. F. Sebas, dice Dark. Gracias. Gracias, chicos. Oh, let's go. Demon Sai, muchísimas gracias por tu follow.
Bienvenido. Bienvenido a esta tu familia, la Sireli familia. Mira, voy a equiparme aquí la. Aquí el buffet. Ya está, ahora sí. Ya lo tengo. Isa. Qué bonita la allí, güey. Vamos. Cuidado. Qué fuerte. Mi cazuela. Quiero mucho mi cazuela, chicos. Es mi engreído. El cacerolas es mi engreído. Ay, ay, ¿dónde le vamos ahora? Ah, aquí, aquí, vale, vale. A este. ¿O a cuál? Yo estoy persiguiéndolos. Vale, ahora este de aquí. Let's go, vamos. El cacerolas está potente, ¿eh? De cacerolas. No me puedo quejar. Le tengo mucho cariño a mi cacerolas. A ver, ¿dónde está? Se nota, ¿no? Se nota. Lo mandé a luchar sin artefactos, el pobre. Siguiente. A ver, las trae, creo, ¿no? O dos más, puede ser. Es que yo quiero comprarle. Yo quiero comprar todo, absolutamente, hasta el millón de moras. Claro que sí. ¿Qué dice por ahí? Ah, el Nightbot dice: para poder lograr que aparezcamos recomendados, ayúdame haciendo el host del canal con el comando /host @sirelita desde tu canal. Chicos, si les gusta mi contenido y desean apoyarme, es una bonita forma de hacerlo. Muy agradecida desde ya. Muchísimas gracias. no les va a tomar ni siquiera un minuto, ¿sabes? Muy agradecida. Tiré unas 8 ultis, dice Kazuma. No os moriréis nunca. Está potente la batería. Está potente la batería. A ver, ahora sí. Cuidado, cuidado, chicos. Chicos, ya saben, ¿eh? Tenemos el día de mañana concurso de housing. No olvidarse, por favor, inscribirse, que hoy es el último día para inscripciones. Consiste solo en decorar la jatetera tanto por dentro como por fuera. Que tenga alguna creación propia, ya sabes. Algo muy. Que sea algo muy. Bueno. Que te puedas esperar un poco la decoración, ¿sabes? Para poder ganar. Te puedes ganar el VIP del canal. Y el ganador se elegirá mediante votaciones. Toda la familia vamos a votar aquí. Entre todos. El día de mañana se va a revisar. Te puedes escribir a través del Discord. A través del Discord. En la pestaña House. Pones ahí el nick. Y el UID. Y el servidor donde juegas. Desde la próxima semana ya estará en vigor la nueva sala que voy a crear para los VIP y suscriptores, así que participar en estos eventos que te puedes ganar el VIP. Let's go. Ahí, ¿dónde es? Aquí. Ah, ¿cuál es? Electrograno. Aquí. ¡Vamos! ¡Let's go! Mi cacerolas, lo amo. Amo mi cacerolas. Es que yo no. Chicos, cuando salió el banner del cacerolas, yo no le quería tirar. Les cuento. No le quería tirar, no lo buscaba ni nada.
Y dije un día, bueno, voy a tirar en esta cuenta, ¿sabes? Estoy en Europa y tengo tantos deseos y quiero tirar una ulti. Lo voy a tirar aquí vivir, y en directo. Y tenía el Pity, creo que. A ver, déjame ver. Creo que 50 tiradas o algo así. Entonces dije, voy a tirar una multi. Y si me sale bien y si no, también, ¿sabes? Y resulta que me salió en la tirada 61 sin tenerlo asegurado, chicos. En Europa, en esta cuenta. De verdad que. De verdad que. Muy agradecida con el de arriba. Porque. El cazuelas está bastante nice. A ver, se va dice yo dejé de mi host que espera a ustedes. Es facilito, dice Buku. Oh, Moti. A ver, Moti Chan dice, yo hice ritual para que me saliera Kazuha, pero no me salió. Yo le hice aquí en directo. Yo siempre suelo hacer para mis personajes 5 estrellas mis rituales. Ya saben cómo va más o menos la temática. Y pues, sí, muy agradecida con el señor Lucifer. Me ha concedido mi cacerola, sí. A cambio de otra víctima, pero bueno, sí. Valió la pena, vale la pena. Vamos. Uy, ¿dónde está eso? Ay, no lo veo hoy. Ah, ya lo vi. Es que cómo se hace una cortinita de florecitas muy bonita. Una cortina de florecitas. Let's go. Oh, aquí hay otro. Oh, es este. ¿O cuál? Yo los estoy persiguiendo porque no sé. ¡Ah! No sé cuál tirar. No sé cuál pegarle. Allá está. Es momento de que pongan sus sonidos de alerta. Ahí está. Chicos, pueden usar los sonidos de alerta que son gratuitos en modo suscriptor, ya lo saben. Está en donde está el panel de Sirenita, en donde dice acerca de. Hay un panel que dice Sound Alerts. Ahí lo van a poder usar. Hay un repertorio de sonidos diferentes, tanto graciosos como tristes y de suspense, así que durante el directo lo pueden usar. Con confianza, claro que sí. Let's go, let's go. Vamos, ya se muere, ya se muere, ya se muere. Oh, Jiwoo Ken, muchísimas gracias por tu follow y bienvenido a la Sirenis familia. Let's go. Un sirenito más, chicos. Un sirenito más en la familia. Un sirenito más en la familia. Let's go. Ay, ¿dónde? Ay, no, ay, por Dios. me dieron. Ok, no era para mí, me emocioné. Me dieron un punto. Me dieron un punto. Agradecida con el de arriba. A ver, vamos a salir, a ver si ya tengo toda la tienda. Puede ser que ya lo tenga. Puede ser que ya pueda comprar toda y desvalijar toda la tienda. A ver. Corel dice, Kazuha, mi niño bonito, mi dulce princeso. Eso es una canción, Corel. Creo. Me parece. Drago decía, los antojos no salen. Cuando entré lo hice, pero no salió. Ok. Seba dice, normalmente no, al parecer sí, siempre mira quiénes lo hacen. Gracias por los hosts. Oh, gracias, Seba. Sí. En el análisis del canal me salen ahí los hosts que me hace, chicos. De verdad, muy agradecida. ¿Qué sé por ahí? ¿Qué dice? Es que a veces me rayo porque no sé si se hace o no. Ah, ya, vale, que se le está contestando a Sebas. Boti dice, yo sacrifiqué a todos mis personajes, menos mi main, alias Noel, pero no me salió. Ahora estoy ahorrando para Ayaka. ¿Cuánto le queda al banner de Ayaka, chicos?
Lo voy a mirar y de paso les digo cuánto tengo de Piti en Europa. Yo creo que desde que me salió el Cazuelas, no he vuelto a tirar. O sea, estoy hablando de promocional. Me parece. Vamos a ver aquí. ¿Cuánto le queda al banner de Ayaka? Vale, le queda 10 días todavía. O sea que... un poco más de una semana. ¿Y la tienda? La tienda de gangas de Paimon. ¿Cuánto le queda? Que ya se va. Oh, solo le quedan 10 horas, chicos. De que quiera, necesita comprar las armas o algo. Solamente le quedan 10 horas, ¿eh? Para canjear. A ver, ¿cuánto tengo aquí de tiradas? Historial. Veamos el historial promocional. ¿Error a no tener datos? No mames. What the fuck, bro. Sin comentarios, chicos. A ver, vamos a ver aquí. ¿Dónde se compra esto? Aquí. Invitamos a Beidou, ojo, la tenemos aquí. La recibimos con su vodka, su botella de vodka, claro que sí. Por supuesto, se lo merece. Es nuestra querida borrachita. quiero ver si puedo comprar más cosas. Invitación a la reina. Hemos invitado a la reina ya. Agotado aquí, por aquí falta comprar. ¡Ojo! Que tengo que comprar la corona. Ya está, ya compré la corona. Vamos a comprar las filosofías y tal. Las guías de talento. Las guías de talento. Y el millón de moras, obviamente. A ver, ¿me alcanza? Oh, nice. Faltaba poco ya. Yo creo que está bien. Es suficiente. No hay que ser ambiciosos. A ver, ¿qué dice por ahí? No tengo nada, debería estrellar. Dice Sayuf Naf, ¿cómo estás? Ohio. ¿Dónde está mi esposa? Dice Dark. ¿Quién es tu esposa? Dark, no sabía que eras casado. Shadow, ¿cómo estás? Ohio, Shadow. Sacrifiqué el arma de la tienda por Ayaka, pero te interesa tirar por ella. A ver. ¿Cómo? No entiendo. ¿El arma del peñasco oscuro o cuál? Yo tengo una. Lo tengo con Son Lee, la lanza. Ahí vino, dice. Le ando comprando un vestido a Gary, dice Harold. Ah, caray. Vi a boda y apareció. Gona dice, Sebas, ¿cómo se hizo de la boda? Kazuma dice que está en la tirada 74. Ojo, tirada 74, Kazuma. estoy haciendo un lugar en la tetera para que se case el Vile con su wife. Se van a casar ahí Vile y Harold. Ojo, chicos, tenemos matrimonio aquí. Harold con Dark se van a casar. Están todos cordialmente invitados a la relajatetera de Sebas, que ahí... que ahí está el altar, que ha construido el altar ahí, Sebas, ya lo saben, chicos. A mí me llegó por el millón, dice Kazuma. ¡Oh, Stonks! no sé si se va a cobrar para casarte, la verdad. Supongo. ¿Cuántas tiene el coin, Sebas? Van a ser varias, dice. Dar, ¿cómo que varias? Shadow.
Ajá, esa misma, pero esperaría cuando vuela para comprarle ese Shadow. Okay. ¿Quién se casa? Carol y Dark se casan. Chicos, ¿alguien aquí se quiere casar? ¿Alguien aquí se quiere casar? ¿Cuándo es? Dice. ¿Qué es? Me voy a casar con la Carol, dice. Ya, güey, ya. It's enough for today, please. Stop. ¿Puedo casarme con Juntado? Dice Carolis. Ven a mí. Oh, Tamás, muchísimas gracias por tu follow y bienvenido a la Cirilli familia. Vamos, Stokes. Bueno, chicos, a ver si me hago una mano con el Daily. No me alcanzo para el millón, chicos, pero al menos tengo un millón de amigos, ¿no? Al menos. No tendré el millón de moras, pero tengo un millón de amigos. Ojo. A ver, ¿qué dice por ahí? Cancela boda banda, dice Dark. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, Dark? Se enteró la amante. Estoy bien estando solito, dice Sayu. Nice. ¿Qué dice por ahí? ¿Por qué se cancela? Dice. Puse no. ¿No qué? No entiendo. Yo solamente dije que quiero. Que no quiero el millón. Que no tendré el millón de moras, pero tengo el millón de amigos, güey. A ver, ahora sí. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿qué estoy diciendo, Kazuma? Ah, domina esmeralda, necesito pluma dorada. Ya, vamos al esmeralda, chicos. Al esmeralda. ¿Dónde era eso? A ver. No sé si era aquí. No sé, güey, estoy adivinando. más fácil, hago esto. Artefactos. Ay, no me mandaba esto así. Ah, fácil. El manual del aventurero, claro que sí. Dominios. Ah, solamente funciona para los talentos, ¿verdad? Me acabo de acordar. XD. Makes sense. Nadie bota agresivo. El bot está agresivo. Ayer me bañé 10 minutos. Dar quería engañar a Migaño. ¿Cómo? ¿Con quién? Ojo, chicos, el chisme del día. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo así, Harold? Cuéntanos la calientita, por favor. Y Master, ¿cómo estás? Bienvenido, Ohio. Chale, yo y tu beta bien talentosa. Aún soy nuevo en Twitch, pero de verdad que estoy consiguiendo demasiadas sorpresas. Oh. Ohayo, konnichiwa, Irosai y Master, muchísimas gracias por pasarte por aquí a cotorrear conmigo. Seba dice, hablando de eso, la tienda de la tetera se actualiza todos los días. No. Como, a ver, lo del gordo o lo del Toby. Lo del Toby creo que es en los fines de semana. Propuesta para fundar al bot, que le bajen el sueldo. A ver, me van a fundar, dice. Ah, con Bella, seguro. Con Bella, ¿no? Dark, se enteró Bella. Es eso, ese es el problema. No, pues, ¿cómo vas a hacer eso, Dark? ¿Cómo? No, que es Bella. Es una Noel. Es Noel. Y ahora sí, vamos, Nacho. ¿Qué es un triángulo amoroso? ¿Qué, güey? ¿Cómo es esto? ahora sí. ¿Qué van a llevar? ¿Qué recomiendan aquí? Ni siquiera lo vi. Bueno, ¿cómo se llama? Vamos. ¡Oh! Me di cuenta que no tenemos healer. Bueno.
vamos a cabeza fría, pecho frío, chicos. A ver si no nos mata los fatuis y tal. ¿Estamos ready o no? El harem del baile, dice. Aquí son magos, creo. Aquí son magos. ¿Qué hacemos? ¿Salgo y me cambio? ¿O qué? ¿O estamos bien así? Siempre helados, nunca inhelados. ya, me voy a poner unas comilonas. Póngase unas comilonas, si no, ¿eh? A ver. Por si acaso, ¿no? Digo. Ya está. XD. a la asesina, la bruja. Let's go, guapo, chicos. El fatui. Aquí están todos. Diablos. Esto estaba más fácil que... no hemos necesitado ni healer ni nada, ¿eh? Bueno. Voy a probar mi suerte, a ver si me dan algo por el cazuelas. Yo tengo que ir a hacer tarea. Nos vemos, chicos. Cuídense, dice Mark. Mark, gracias por pasarte por aquí. Que tengas un excelente día. Oh, no, F. Me dieron una flor. Horrible. ¿Qué hago? ¿Salgo? ¿O le doy de nuevo? Kazuma. Dímelo, por favor. ¿La de continuar o salimos? Dale, dice. Ok. Yo creo que ya no voy a cobrar premio. Es que me dan unas basurillas. Y lo peor de todo es que no tengo resina. No tengo ya lunas aquí. No tengo lunas en esta cuenta. Yo Me lo sé. Me los he gastado todos, la verdad. No tengo ninguno. Sad. Ni siquiera la efímera, la que cobré de la relajatetera, tampoco me queda. Vamos, sin miedo al éxito. La bruja se movió, ¿eh? A ver, déjame ver dónde está. Oh, ya la vi. Está volando aquí. Nice. A ver, aquí ya está. Falta esta de aquí. Nice. A ver, chicos, cobren la recompensa si quieren. Deskis, buenas, ¿cómo estás, Ohio? Egore le dice, yo no puedo hacer una boda, entonces ya estoy casado con Jutao. Diablos. Eulita Europea metió 199k, dice Dark. Oh. Nice. Vamos a salir, ¿no? Diablos. Tengo tres concentradas, dice Kazuma. ¿Quieres volver a hacerlo? Lo vuelvo a enviar entonces, Kazuma, sin problemas. Pedazo de reloj para mi jean, dice. Oh, ojo. Qué bueno. Luego, a ver si luego subes la captura en el Discord para verlo. Tengo que verlo con estos ojos que he de mirar. Quiero verlo. Nice. El Master, ¿cómo estás, Ohio? Hace sus barritas ahí. R dice, ahora hay bodas, sí que avanza rápido esto.
Si pudiera dar resinas, te daba unas cuantas iris. Tengo como 40 normales y 5 concentradas. Diablos. Voy a almorzar un ratito así de milanesas. Por si preguntas. Oh, qué rico, Sebas. Me dejas la mitad de tu plato, ¿no? Como la vuelvo a enviar, Kazuma. Ya la pasé. Aprovecho, Sebas, aprovecho. Y la de recuerdo también, dice. Oh, vale, vale. La voy a enviar entonces. Ojo, que le han dado doble artefacto a Kazuma. Nice. ¿Qué van a llevar, chicos? ¿Qué van a llevar? Ah, vale. Como siempre, ¿no? No necesitamos ni healer ni nada. Vamos. ¿Seguro Violet? Bueno. Vale. Por dos Ambers, Asire ya estaría, dice. Por dos Ambers. dos veces más y tengo que irme, dice Kazuma. Ok, Kazuma. Ya que hay tanta boda, inviten que me da hambre y siempre hay buena comida en las bodas. Oh. Oh, Kevin acaba de canjear su saludo. Sueco, hey, San Kevin. Humor tu. Bajieter tu, Kevin. Espero que te haya gustado. Por cierto, Ohio. Ahora sí, let's go. Bueno, ya le di aquí a empezar con todo. Aquí está Cecil. Let's go, vamos. Vale, aquí. La bruja primero. La bruja de Fatui. Oh, aquí es. Easy peasy, claro que sí, easy peasy, super easy. No sé, me dan ganas de reclamar, güey. Bueno, está bien, voy a reclamar. La última que reclamo. Ojalá sea buena, dice. Ojalá que sea buena, güey. ¡No! No quería reclamar, güey, no. Hubiera hecho caso a mi conciencia. Un miembro del equipo salió. ¿Quién ha salido? No sé, alguien salió, güey. Creo que fue Violet, ¿puede ser? Kazuma dice, y un reloj buenísimo, pero el caso es que suerte. A ver, por si acaso llevaré un envase, así que si está buena, me llevo algo a casa, dice. O directamente me robo la mesa con la comida. Más vale que la comida de las bodas esté buena. Ah, ya te entendí, que sea gratis. Ah, sí, yo no iba a reclamar, pero Kazuma quería, creo que dijo un par de veces. O no sé. Kazuma. A ver, ¿qué? Creo que quería dos veces. Por cierto, chicos, el resto del team, no sé si va a necesitar farming de algo. O alguien de Europa que también quiera, a lo mejor, ayuda. En el chat. Comunidad hermosa. Si necesitan ayuda, ya saben, pedírmelo en el chat. A ver, ¿qué dice Kazuma? Una papa, mira, me encontré una. Y una solsetia. F, me dieron una doncella, güey, me dolió. Me dolió, güey, no. Terrible, oremos. Vamos, let's go. Oh, la solicitud. Espera, un momento, por favor. Un momento.
Un momento, tengo que aceptar la solicitud de Gonis. Kaella, Kaella, te necesito llamar Gonis. Kaella, ¿verdad? Te acabo de aceptar. ¡Let's go! ¡Vamos! Luni, muchísimas gracias por tu follow y bienvenido a la Cirilli familia. Vamos a por los 2000, ¿no? Vamos, chicos, Stonks. Stonks. Invitaciones, ya están todos aquí. Empezamos. Una más y ya está, dice. Vale, nice, nice, nice. Deju, ¿cómo estás? Ohayo. A ver, ahora sí. Ven, Kaella, Gondes. Ahora sí, let's go. Le voy a dar a empezar. No se me olvidó nadie, ¿no? Ok. Uy, el vibe se quedó fuera, güey. No. Se quedó en la butaca, esperando. Oh no, se nos fue Ikaru. No, también se nos murió Ikaru. Se fue. Hacernos barra. Let's go, hacernos barra. Sí, vivo esto. Me morí de la impresión, dice. De la impresión de ver a Bailo de la butaca, ¿o qué? Ah, es que lo viste solito y querías acompañarlo. Easy busy. Bueno, ya está. Va a reclamar su recompensa y mi buen amigo Kazuma. Qué sad, ¿cómo lo tengo el muchacho? Uf. No muy bien que llegamos. Me tienta, ¿por qué me tienta, güey? No. Ya voy a reclamar. Me tienta, siempre me tienta a reclamar aquí. ¡No! ¿Por qué? Lo volví a hacer, ¿qué es esto? ¡No! Ya no quiero volver a hacer este dominio. Me recuerda al dominio de la bruja carmesí. Que te dan puro respiro. Respiro, güey, no. A ver, dice Sayo, qué sad que solo se puede de cuatro para la gente que tiene muchos amigos. Sí, ¿no? A mí me gusta que fuéramos así entre 100 personas. A fundarnos así a la bruja. Y a los fatuis y a todos. Una vez jugué con alguien random y solo me sacó de su mundo porque mi internet estaba yendo horrible. Oh, qué fuerte. F. Shadow dice, me carrean a farmear nomás al invierno, me falta corona y reloj. Shadow, ¿en qué? ¿En Europa? Claro, sin problema. ¿Qué rango eres? No sé si me has agregado, Shadow. ¿Me tienes agregada? Bueno, F por mi resina. Al menos a Kazuma le ha tocado cosas buenas. Claro que sí, el lado positivo del dominio. Está nice. Bien por Kazuma que le haya salido sus artefactos. ¿Dónde estás? Vibrant, ¿dónde te fuiste? Me estás abandonado, güey. ¿Dónde estás?
Se fue del mundo. Hay que tomarnos una foto, ¿no? Hay que tomarnos una foto. Foto, se viene foto. Que salga este panorama, mira aquí. Byblood, no sé si quieres salir en la foto. No sé dónde fuiste. Byblood. ¿Dónde estás? Te extraño. Alguien ha visto a Byblood y se fue a casar. ¿Qué se casó? Ah, aquí está. Ya se casó. Ya se casó, dije. Ah, pensé que te habías ido al bodorio, güey, a casarte. Ya, ahora sí, fotito. Oh, mira, de mayor a menor, güey, mira. Por orden de estatura. Fotos. Ay, qué bonito, me encantan las fotos a mí, güey. Haga su mejor... A ver, me voy a poner así como pensativo, puede ser. No, así está bien. Modo relax. Nice. Porque esa Eula está un poco tímida, la Eula. Eulita. ¿Está seria? Me acabo de dar cuenta que Eula es la más alta de diablos. Súper alta la mujer. Está dando la espalda a Icarus. Qué bonitas fotos. Gracias, chicos. Bueno, Kazuma, espero que... Espero que te hayamos podido ayudar. Y bueno, yo creo que ahora mismo lo que voy a hacer son... las hierbas que me quedaron. A menos que alguien quiera ayuda aquí. ¿Qué dice por ahí? Panche, ¿cómo estás, Sire? ¿Qué tal va el directo? Ahora sí he llegado. Panche, ¿cómo estás? Bienvenido. Rango 54 Shadow. No te tengo agregado. Agrégame. Ahí tienes el UID y el chat para que puedas agregarme. Creo que venir al mundo de los demás me da suerte, dice Kazuma. Gente, voy a ser el abismo de Europa, solo con Kaella. ¡Oh! Mucha suerte en ese abismo, Gonles. Gracias, ya le envié, dice. Ya hice foto. Ok, nice. Alta para que te azoten, pero chiquitas para que te dominen, dice. A ver, voy a ver aquí la solicitud de amistad que me envió. Shadow, te tengo, Shadow. Nice. Bueno, ahora sí, me voy a hacer esto que me falta. Me voy a hacer la daily. El que quiera ayudar. Es más que bienvenido. Yo también soy rango 54, Shadow. ¿Qué pasa por ahí? Sayo dice, les puedes preguntar qué se siente no tener un internet de LATAM. Es mi duda desde que yo soy pequeño, dice. ¿Qué se siente? No. F. Chicos, recuerden que pueden unirse al servidor del Discord, ¿eh? Ojo. Ahí estamos toda la comunidad super chill, ya saben, la familia reunida. Estamos para lo que se les ofrezca. Se va a descansar Kazuma. Muchas gracias, Kazuma, por pasarte por aquí. Gracias por tu participación y que tengas un bonito día. ¿Qué es esto, güey? ¿Por qué hay un tío que se llama sin nombre? Cuídate, Kazuma. Un abrazo. Güey, quiero matar a este samurai.
¿Me puedo unir? Claro que sí, Shadow, únete. Ese te da misión. Ah, o sea que es una misión esto. Ah, caray. Ah, caray. Vale, vale. Entonces no. Es una misión, yo lo haré luego. Vamos a hacer esto de aquí. Las moraditas. Nice. Chicos, ¿cuántas coronas les quedan ya? ¿O ya lo usaron todas? Estoy en una disyuntiva. Es que quiero coronar también a... Pero no... A ver. Creo que tengo 3 coronas, ¿sabes? Tengo 3 coronas. Y no sé cómo compartirlo con el Cazuelas y con mi Eula. ¿Qué conviene más del Cazuelas? Una pregunta. ¿La ulti o la elemental? Para ponerle, para subirle al 10. A lo mejor le pongo uno por mientras. A ver, Shadow. Nice. Shadow acaba de entrar al mundo. Let's go. ¡Ojo, chicos! ¡Kazuma! ¡Gracias! ¡Grande, Kazuma! Siempre apoyando el canal de Sirenita. Muchísimas gracias por esos invitazos. ¡Ojo! ¡Ojo, pestañas, hija, chicos! ¡Gracias! ¡Eres un crack, Kazuma! ¿Qué haces allí? ¡Arigato! Ah, ya entendí, ya entendí. Es porque quieres alcanzar a este güey. Ahí está. Nice. El cuaji nice. A ver, ahora sí. Vámonos a la cabeza de la serpiente. Cabeza de serpiente. Sayu dice, busca una build por YouTube. Eso te ayuda, dice. Ah, para lo de la corona. Patrocinador del directo de hoy, dice. Pero, a ver. ¿Cuál sería más importante? Yo creo que el elemental, ¿no? Del Cazuela. De todas maneras, claro, que voy a verme un tutorial. Bueno. Creo que el que quita más del Cazuela es el elemental. Y luego subiría la ulti y el elemental de Eula. O el básico, no sé cuál. No sé cuál. Aquí abajo, o es arriba. Ah, arriba, es aquí arriba. ¿De qué se trata esto? Ah, ya me acordé. Tengo que ponerme así. Tú puedes ir. No funciona esto, ¿qué pasa? Ahí está. Ah, caray, no me jaló. O sea, no me... No me electrocutó. No, llegaré, chicos, llegaré. O no, llegaré. ¡No! No, tengo que ir rápido. Está muy lejos, no llego. Ya valí. Con fe, sí se puede. Me quedan todavía 40 segundos, hasta puedo... Echarme una siesta. Mi... Mi... Ya está. Isa. Oh, setas alucinógenas. No hay nada como cosechar el cultivo del día. Oh, nice. Thank you.
Gracias, gracias. Es muy gracioso. Acá hay una bruja, chicos, hay una bruja. Voy a ver si me la puedo. Ay. Ay, ¿qué pasa? Se movió, güey, está. Yuko. Ay, ya la vi. Está poderosa, está power, está power. Está power esta mujer. Me va a matar, güey. Creo que voy a huir. No, es que no puedo cambiar de personaje. No puedo cambiar de personaje, güey. ¡Ah! Ya no llueve, dice. A ver. ¿Qué pasó? Oh, que está viniendo. No, pero ya la perdí de vista. Le dejé ahí comiendo unos tacos. Llegó el verano en Inazuma aquí. La estuviste jugando. Sí. El verano llegó a Inazuma, chicos. Al menos en esta cuenta llegó. Ya pueden ir. Ya se puede ir uno a la playa a bañarse tranquilo con la familia. Ya no hace malo. Oh, me dio unos prismas. Nice. Bien, bien, bien jugado, bien jugado. Vale, vámonos a donde está. A ver. ¿Dónde está el siguiente moradito? Isa. Uy, ¿cómo llego ahí más rápido? El Sirelivicio. El Sirelivicio, güey. Sí, sí, ahora ya no tengo tormentas. Chicos, ustedes todavía conservan la tormenta de su mundo. ¿Qué es eso? Otra bruja, güey. Ay, no, güey. Ya vale. Diablos. Son bien altas, ¿no? Las magas de estas magas de Inazuma son bien altas. Son enormes. ¿Qué come, güey? Diablos. A ver. Nice, me dio prismas moradas. Nice. Let's go. A ver, ¿dónde está el moradito? Ya lo vi, está por aquí. El moradito está por aquí, ¿no? Byron. Sí, sí, es por aquí. Nice. Aquí era. ¿Qué le dan de Si comieron de chiquita. Los Irely Brownies. Comieron los Irely Brownies. Por eso son gigánticos. Por fin me tocó allá casi. ¡Drago! ¡Enhorabuena! ¡Nice! Yukini dice, ¿cuál es la misión para acabar con la tormenta? No sé, yo le hice todas, la verdad ya. Estaba así en una amanecida zombie, modo zombie, a oscuras. Y dije, voy a ponerme unas buenas rolas así metaleras. Y me lo voy a skipear todo así. Obviamente con unos tutoriales ahí. Y ya está, y ya estuvo. En un plis plas. Bueno, la verdad me tomó unos años.
Mira, que hay un Fatui de esos que parecen los Power Rangers. Queda por aquí alguno. Déjame ver dónde está. ¿Qué es esto, güey? No sé por qué le estaba pegando a eso. A ver, ahora sí. Vamos al siguiente punto. Bastión Fujitsu. Puede ser. El legado Orobashi se llama, dice. Haciendo rayitos le dan a las cúpulas de agua. A ver, y creo que se han dejado, los acomodas para que el primer pilar le dé al segundo y así hasta la cúpula. Y para que salga la energía que rebote le disparas con arco. Ella tiene por allá, acá dice Sayu. Y me ha salido dos Yanfei. No vuelvo a tirar por ella lo que queda de tiempo. Los de Snaya comen osos y pelan. Y pelean con tigres mientras pasea a sus leones de mascota. Drago ha tenido que tirar 60 tiradas para conseguirla. Ahora sí, vamos a lo que vamos. Es aquí, ¿no? Creo. Sí, sí. Nice. Luego ayudamos a farmear a Shadow, su nómada. Quiere sacar. Conseguir nómada para Ayaka. Vale. Let's go. Ayaka, la nueva cruza Océanos. ¿Verdad, tío? Oh, ojo. ¿Qué dos iréis? Vamos. Que está por aquí, creo. ¿Qué hay que hacer? Complete el desafío protegiendo el monolito. ¿Y dónde está el monolito? El monolito. ¡Ah, aquí está! ¡Lol! Ahora Kaya quedó al olvido. ¡Qué fuerte! ¿Cómo es? ¡Qué sad! Yo me encargo de este wey. Hay más diversión allí. Ah, aquí. Nice. Acá hay otro, acá hay otro. Let's go, let's go. Diablo, ¿qué fue eso? ¿Cuánta potencia? A ver. Recogemos. Nice, nice. Lo tenemos, Gary. Tienes un cofre aquí, creo. ¿Dónde? ¿Dónde está el cofre? ¿Aquí? Oh, cavar. Oh, gracias, Shadow. Había un cofrecillo ahí escondido. Yo ni idea. Bueno, chicos, es momento de ayudarle para sacar los artefactos para Yaka, chicos. El nómada, vamos. Let's go. Nómada, ¿dónde es eso? Ah, que está en el espinadragón. Claro que sí, claro. Ya me acordé. Aquí en el medio de todo. En el pico. No me acuerdo cómo se llamaba. A ver. ¿Qué dice por ahí? Que se van a tirar puño y milla. Voy a intentar conseguir todas las que se pueda, dice. Oh, Drago. Me recomiendo tirarle otra más. Es que me gustó la Yaka, pero no sé, la verdad, si tirarle otra. El Barner para mí es Skip, dice Rey. Y Kazuma dice, ¿cuánta maestría tiene tu Kazuha? Ah, mi Kazuha, a ver. Déjame ver aquí, por favor. Tengo que darle así. Cazuelas, atributos.
detalles. Está un poco pocho, ¿verdad? Anemo tiene 61%. Diablo, señorita. 476 de elemental. Poco a poco lo estoy armando a pequeño. Estoy tirando poco a poco, más o menos, dice sobre 40-50 tiradas ese drago. Sayo dice que es free to play. Ah, es verdad. Lo que callamos los free to play, chicos. A veces tenemos que ponernos modo de prioridades. Yo ya estoy lista. Bye, Blut. Vale. A ver, yo creo que me voy a buscar unas rolas potentes. Un momento. Finish him. Oh, let's go, vamos. Takeshi, muchísimas gracias por tu follow y bienvenido a la Sireni familia. Voy a buscar a ver mi repertorio, chicos. Unos buenos cubiones, ok, ¿no? unas rolas metaleras, ¿qué dicen? Y ahora sí. Ya me te cuidas, ¿no? ¿Por qué? Espera. Voy a tomar agüita. Lulu's time. Ah, ya estoy. Goreles, ¿por qué la pregunta? Estoy genial. Me he comido un brownie de la felicidad. Es que Maestría con Anemo está roto, dice. Ah, a ver, yo solo compro lo de la bendición lunar, o sea que 5 euros al mes, sí. Buenas rolas, roló, Lulu. Y ahora sí, vamos, let's go. Si me va el éxito, chicos, si me va el éxito, vamos. ¿Dónde está? Aquí. ¿Cómo vuela, tío? ¿Cómo vuela? ¿Cómo vuela el Yeti? Se nota que ha probado de los brownies de la felicidad. Buenardo. A ver. Este es para sacar las profundidades, ¿no? Y el nómada. Artefactos. Sepsis. Ni las manitas metió, dice. A ver, ahora sí, let's go. Salimos, ¿no? Oh, Gayur,
Ryu, Sweetie, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido o bienvenida. 762 de maestría, Kazuma, dice. Diablos. Es bastante. Que la ha subido al máximo. Diablos. Lo vuelvo a mandar, ¿no? Vale, lo voy a volver a mandar. Vamos, let's go. Chicos, ya saben que para poder lograr que aparezca de recomendados, ayúdame haciendo el host del canal con el comando /host/siglita desde el chat de tu canal. Es una bonita forma de apoyarme y es bastante rápido de hacer. Gracias. Ahora sí, vamos, let's go. A ver, ya vi cazuelas. Le tengo que conseguir dos artefactos que están malos. Dos artefactos de mi cazuela no están bien. O quizá tres. Aún así pega decente. Pero, como les decía, chicos, le falta uno. No está del todo. Está en progreso. Está en rehabilitación. Let's go, let's go. Vamos. ¡Vamos! Buenas rolas, ¿no? Buenas rolas, chicos. Buenas rolas. Yo estoy aquí con el mago. No, güey, voy a morir. ¡Ah! Está bastante divertido jugar con el cazarolas. Me encanta jugar con este personaje. Incluso me gusta más jugar con él que con Eula, ojo. Me gusta muchísimo. Es muy divertido. A ver. A recoger, chicos, sus artefactos. Llegué al abismo 3 con el Caellas. Oh, nice, let's go. Voy a salir para poder volverla a matar, ¿no? Porque como no puedo reclamar. Es una playlist la que tienes puesta, dice Drago. Sí. Lo subí al máximo y casi me quedo sordo, dice Sayu. Le subí al máximo. Ya tengo de fondo el stream por las rolas. Oh, se agradece. A ver, Sebas dice 3 semanas de farmeo en su dominio. Seguro te bastará para lo que quieras. Hola, Yuko, ¿cómo estás? Bienvenido. Ohayo. Vamos a volver a hacer este dominio para ayudar aquí a que buildee a su Ayaka. Así que estamos en modo farming. Bienvenidos, chicos, bienvenidos. Bienvenidos. Ahí tienen el TikTok. Gracias, Dark, por poner el TikTok de Sirenita. Muchísimas gracias. El que no conozca el TikTok de Sirenita, pues los invito a pasarse porque ahí van los climas graciosos del canal. Ojo. También está que ustedes pueden hacer los clips durante el directo. Yo los voy a estar revisando. Los más graciosos se van al TikTok.
Ahora sí, vamos a marcar los tres esto. Let's go, vamos. Me encanta. Ya les dije que me encanta el cazuela. Me encanta. Voy a descongelarme porque luego... Ahí está. Nice. Está volando, Jelly. Está Stone. Está Stone el Yeti. Duerme como un bebé el Yeti. Mira cómo duerme. Como un bebé. Aquí sí. Ya está. Me da mucha risa, la verdad. Es muy divertido, ¿no? Mejor es Solis. Claro. O sea, Son Lee también lo quiero mucho, por eso le he puesto sus dos coronas esta mañana, claro que sí. Vamos a volver a salir. ¿Tiene sueño el Yeti? Déjenlo dormir, dice. Bueno, sí. Pobre Yeti. A ver. No sé si quieres volverlo a hacer Shadow o ya es suficiente. A ver si... ¿Qué dice? Ya me quedé sin decina, gracias. Ok, Shadow. Nice. A ver, yo creo que vamos a farmear... ¿Qué toca hoy? ¿Farmeo de qué? De talentos, me refiero. ¿Se puede farmear la del cazuela? ¿La de cacerola? Let me see. Talentos... Oh, no, que el domingo, mañana. Vale. Hoy toca la del oro, ¿no? Constelaciones, mira. Ojo, Beidou C6, señores. Beidou C6. Let's go. Nice. Hoy es día del oro. ¿Quién usa el oro aquí? Ah, este chico usa el oro. A ver, vamos a farmear unos loros, ¿no? Yu-Gi-Oh! Claro que sí. Es sí, el inflexeo, dice. ¿Por qué Dark? El día del oro, sí. Una vez necesitaba mejorar unas cosas, pero no podía porque estaba cerrado, dice. Sí, justamente hoy quería farmearle talentos para mi cazuela. Pero el día de hoy no toca, toca mañana. Tenemos a la borracha de Beidou AC6, nice. Ahí hace la corona, en vez de con coronas, ahí hace la corona con botellas de whisky, chicos, con botellas de whisky. Ah, perdón, me equivoqué. Eso era para... eso era para el bardo de pacotillas, ¿no? Para Venti. Ahora sí, no. Yu-Gi-Oh. Con la cerveza corona. ahí está. Recomendados. Hielo... Agua y electro. No sé qué quieren llevar.
Es momento de llevar a Eulita. Vamos. Oh, falta alguien confirmar aquí. Vale, ahí está. El ventilador. El ventilador. Pero la vas a usar. Claro, claro que lo voy a usar. Por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo va la mochila aquí? No tengo comida. Ah, que tengo aquí dos menos. Me salva, me sirve. Es verdad, no me fijé si tengo... ok, no pasa nada. Solo voy a poder hacerlo una vez porque me gasté la resina queriendo sacar artefactos para el Kazuha. Y me salió doncella dos veces. También está durmiendo, mira. También está dormido. ¡Ah! Let's go, let's go. Nice. Era ayer lo del Kazuha, sí, sí, era ayer. ¡Ah! Me dieron basura. Chicos, ¿quieren volver a hacer esto o salimos? Solo tengo 15 de resina. No sé si quieren volver a hacerlo. O oh, it's enough. Ah, yo creo que voy a salir porque no. Creo que no me dijeron nada. A ver. Lo que es ese. Ah, bueno, yo no tengo más resina, yo no puedo. Me lo gasté en el dominio de Esmeralda. De lo contrario, voy a tener que reclamar los cofres con protogemas, chicos. ¿Qué es lo que sigue cuando no tienes resina? A pagar con protogemas. A ver. Ya estamos, chicos. Entonces. Ya estaríamos. Vale. Bueno, chicos, es momento de viajar al Dubalín Airlines. Me va a dejar en un momento. Tengo que ya partir. Gracias, Mylut, Icarus, Shadow, por su participación. Es momento de dejar Europa y partir a nuevos horizontes. Es momento de salir a nuevos horizontes. Un minuto, chicos, para ir al baño y empezamos con LATAM. Let's go. Empezamos con LATAM con todo, con todo. Como debe ser. Es hora de volar Inazuma. Digo LATAM. Un placer, dice Shadow. La resina efímera ya la había comprado. Stonks. El UID de Cindita y lo tienen ahí, chicos, en el chat ahora mismo. En LATAM me pone ir agregando. Luego voy a comer Okisayu. Esa era de...
Está buena esa rola. Sí, sí, buenardo, buenardo. Yo aprovecharé para ir al baño un momento y entramos a lata con todo, chicos. Con todo, con todo. Ojo, mañana tenemos housing, mañana. Mañana tenemos housing. Concurso de housing. Participar, chicos. Entrar al Discord, por favor. Aprovechar y poner su ID, su nick y el servidor de donde juegan para que puedan participar el día de mañana a través del Discord en la pestaña housing. El premio va a ser el VIP del canal. Consiste solo en decorar la relajante tera tanto por dentro como por fuera, todas las islas, todo así, ok. Y luego, bueno, elegiremos mediante votaciones la casa que mejor nos haya parecido aquí entre toda la comunidad. Y a partir de la semana que viene ya voy a aperturar el nuevo canal, que es para VIPs y para suscriptores. Vale la pena, chicos, de verdad, les va a interesar muchísimo. Así que vale la pena participar en cada evento que haga por los VIPs, chicos, de verdad. Apuntarse, que solo les queda el día de hoy, ¿eh? Solo les queda hasta hoy. A ver. También está el concurso karaoke, si quieren cantar anime o cualquier otra cosilla. Mañana es domingo. el próximo sábado. Lo mismo, ponen el nick y el ID y tal. Gatita dice, mire, la jatetera, esta vez será una silla y una mesa para hacer honor a la clase de pobres de las sociedades. A ver, ahora sí. Ya puedo ver a través de las ventanas del de las ventanitas aquí. Puedo ver las chakras. Ya estoy viendo, chicos. Estoy viendo el aeropuerto. Ya casi que llego. Ahora me lanzo. me lanzo del Dubalín como lo hizo Razor. De cabeza voy a caer. ¡Listos! ¿Están listos, chicos? ¡Estamos listos! Ahí vamos. We'll be right back.
Bueno, ya estoy aquí, chicos. Fui al baño. Ahora ya empezamos. Estamos listos ya. Vamos a ver, déjame ver aquí. Solicitudes. Chicos, ya pueden enviarme solicitudes para jugar. ¡Let's go! ¡Vamos! ¡15 puntos! ¡Vamos, chicos! Apuntaros, apuntaros para poder hacer los eventos y demás cosas. Harold, ahí está. ¡Apuntarse, chicos! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Sin miedo al éxito! Cristian, muchísimas gracias por tu follow y bienvenido a la Sirenity Familia. ¡Let's go! ¿Qué pasó, Dark? ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste en mi relajante tera? ¡Let's go! ¡Vamos! Bribru, muchísimas gracias por tu follow y bienvenido a la Sirenity Familia. ¡Vamos! ¿Nos podemos unir? ¡Claro que sí, góreles! Chicos, unirse, unirse. Arranco 54 por aquí. Estamos en LATAM ahora mismo. Córrele. Ahí está. Aceptado. Vayan poniéndose para tomarnos una foto, chicos. Tan épico los rolones, ¿verdad? Dice. Sí, sí. obvio que sí. A votarle, chicos. Les gusta la rola. A votarle. Ahí está Lucario. Ahí está. Ahí tienen el Uides Grita en América. Buenas tardes, Byron, ¿cómo estás? Bienvenido. Me faltó velocidad. Venimos. Oh, gatita. Yo ya estoy tomando foto, dice Panchi. A ver. Vamos a tomar una foto, ¿no? Aquí, chicos, pónganse aquí para tomar una foto. A ver, ¿qué más tengo? Ah, papuchos, los tres papuchos. Dos papuchos, a ver. Es un papucho. Su cara parece tallada por los niños. Ay, ay. A las tres papuchos, güey. Me encanta. Alegría. Pero es que no sé, se supone que está alegre, ¿no? Se supone que está alegre. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena, ya está. Espera. Me falta un papucho. Oh, Harold, ven aquí. Harold, ven aquí para tomarnos una foto. Chicos, ponerse sus carries. ¿Cuáles son sus carries? Ponerse a sus carries. A ver, para saber cuáles son sus carries. Ponerse los carries que usan. Vale. Bueno, ya estamos, chicos. Ahora sí, estamos listos para empezar el directo en LATAM. Tiene miedo de estar entre los tres papuchos, dice. Mi papucho Carry. Diablos. Bueno, déjame ver algo. ¡Ah! Tenemos que hacer aquí cosas. Ojo. Déjame ver de qué se trata esto. Thank you.
No se olviden del transmutador, dice Dark. A usar su transmutador, chicos. No se olviden de sus jefes semanales. Ojo, jefes semanales. Vayamos a dar un paseo, dice. ¿Dónde tengo que dar el paseo? Ahí han puesto su transmutador aquí. ¡Górele! ¡No! ¡Dios! ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron? A ver, déjame ver si tengo yo transmutador aquí. Yo ya lo he usado, me parece. Un día me queda. Vale. Ah, que tengo que ir aquí a un costado, mira. Acá hay una cosa para hacer. Ya vengo, chicos, tengo un paseo pendiente aquí. A ver, ¿de qué se trata esto? Mora, dice. Tengo que subir otra vez arriba. Vale, tengo que volver a hablar con alguien aquí. Lo bueno es que se puede hacer esto en multijugador. Nice, qué bueno. Ah, cierto, y sábado de golpear al Tartas. Sí, sí. El día de hoy, chicos, aprovechen en hacer los jefes y usar el transmutador. Y también reclamar lo de las intramoras en la relajatetera. Vale, ya lo tengo. Ya lo tengo. ¿Cuál es el otro? En el bosque. Chinyu. En el bosque Chinyu. Vamos, let's go. A ver, por favor, si pueden poner el Discord para que se puedan unir, si es que alguien no lo ha visto, por favor. En el Discord es una comunidad súper chill, chicos. Se van a divertir muchísimo. Se los garantizo porque la comunidad es muy, muy, muy buena gente. Muy. Son todos unos payasos, ¿sabes? Unos payasos. No, en serio. Hay memes las 24 horas, tenemos leaks, tenemos canal de música, canal de Galería Genshin, canal para asesoría general, dudas sobre el juego y demás cosas, muchísimas cosas que de verdad les va a interesar. Así que unirse al Discord. 100% recomendado, ahí me van a poder ubicar. Las 24 horas, siempre estoy ahí. Vale. Es un desafío. Un desafío. ¡Ojo! ¡Let's go! Leo, muchísimas gracias por tu polo y bienvenido a la Sidley Familia. Bueno, estamos esperando a Panchi. Un cangrejo se me fue. Para poder darle aquí al desafío. Por cierto, chicos, por aquí ya terminamos el evento, ya podemos terminar todo ya. Hemos reclamado invitado Beidou, hemos reclamado toda la tienda. Agradecida de que en el juego pongan muchos eventos que nos ayudan a farmear. Eso era todo. LOL.
Bueno, ahora sí, déjame ver aquí algo. El aldea Higgy. La aldea Higgy, por favor. A ver, ¿cree que después del banner de Val venga la señora? La señora, a ver, no sabría decirte, la verdad, yo creo que no. No sé, la verdad. No puedo asegurarte. Nadie lo sabe. Pero yo creo que no, yo creo que no. Val vendrá después de Yoimiya, dice. Ah, tampoco, no sé. Yo supongo que sí, ¿no? Se rumorea, se rumorea. A ver, está por aquí esto. Se rumorea que se viene para la 2.1. Para la 2.1 se rumorea que viene. Ay, aquí todavía hay truenos. Aquí todavía hay truenos. Voy a ir buscando algo aquí para... Un momento, chicos, si lo pueden ir avanzando, voy a buscar algo para poner... Vale, ya está. Ahora sí estoy lista. ¡Vamos! Nice. Tengo que coger los suministros. Uno, suministro dos, ¿dónde está? Vale, aquí. Gracias. Ahora corremos y lo. Y ya, ya sería todo, eso sería todo. Nice. Vayas donde vayas. Oh, nice. Yo lo tengo. No tengo más dailies, creo. Por ahora. Ya los terminamos todos aquí. Vale. ¿Cuántas resinas concentradas tengo? Déjame ver. Resinas concentradas. Talentos para Soli. Miren, chicos. Estoy orgullosa. Me siento orgullosa de esto. Tengo a mi papucho con el pilar y con la ulti al nivel 10. Como debe ser. Lo tengo a full. Menos el básico, pero bueno, ahí vamos. Déjame ver cuántas tengo aquí de... Oh. Vamos a hacer el evento, chicos, aquí en este servidor. Me falta canjear las moras. Son 1 millón, güey, 1 millón de moras. Doble corona, felicidades. Gracias, Panche, gracias. Ojo, doble corona. Papucho coronado, sí, sí. Y digo que después será la señora porque en el caso del Tartar lo hicieron jugable después de que peleamos contra él, así que quizás sea lo mismo. Gatita. ¿Ya lo había hecho? No, no lo había coronado, lo coroné hoy. Oh, ¿de qué estás hablando? Del evento, lo hice en Europa. En América sí lo hice, pero me faltaron puntos para las moras, creo. Sí, el evento. A ver, lo voy a mirar aquí, ¿vale? Lo voy a mirar. Es esto.
Ay, no, es esto de aquí. Me faltan las moras y guías. Yo creo que con tres me sirve. Ah, vale, sí. A ver, ahora sí. Por cierto, chicos, le van a tirar a la Signora cuando salga. Pero no se sabe nada si va a ser jugable. Solamente a lo mejor sea un jefe semanal y ya. Ya la quieren jugar ya a la Signora. Thank you for the healer, dice Haru. Vale, voy a llevar a Papucho Coronado. Hola, ya volví de comer. ¿Cómo estás, Ayu? Bienvenido. Guardando frutas para la Signora, dice Icarus. Oh. A ver, si eres sim de Signora, poner uno en el chat. Si te consideras sim de Signora, poner uno en el chat. Quiero ver cuántos sims de Signora hay aquí. La verdad que está hot. Algún día saldrá, muchachos, algún día. Bueno, no sé. Ahí está. Ah, se convirtió en disco, güey. Diablo. Hay mejores, un cuidado. Poner dos los sims de Xiao. Dos sims de Xiao. Diablos. Justo acá tienen uno en directo ahí. Diablos. ¿Cuánto siempre deseo? Poner tres sims de Soli. ¿Dónde están esos sims del papucho tallado por los ángeles? Poner tres por los papuchos. Sim de papucho Soli. Obviamente tengo que dejar mi número 3 ahí, claro que sí. Obvio, oye que sí. Fan número 1, soy su fan número 1. O sea que tiene camas más y Xiao que son lindo, puedo creerlo, Diablos. Diablos, señorito. Vamos a darle ahí. Comenzar desafío. La encuesta, chicos, son simpáticos de Signora. A votarle, hermanos, a votarle a la encuesta. A la encuestita que se acaba de poner aquí nuestro compañero. Yo soy simpático de Signorita. Diablos. Ay, ¿dónde está el otro? Esto. No sé qué pegarle. ¿A esto no? A ver. ¡Ay! 4 sims de Hutao. A ver, sims de Hutao, poner 4.
Simpáticos, simpáticos de Jutao, poner cuatro chicos, cuatro simpáticos de Jutao. Ah, caray, veo más simpáticos de Jutao. ¿Cómo está Chai Piu, chicos? ¿Cómo está? Bienvenidos. Y ahora vamos a poner simpáticos de Eula, poner 5. Ojo, dije simpáticos de Eula. Simpáticos de Eula, dije. 5. 5 simpáticos de Eula, let's go. Diablos, Dios mío, acaban de salir 100 simpáticos. La música de suspenso, la música de suspenso. ¿Cuánto simpático? De Eula, por Dios. A ver, quiero saber si hay más simpáticos de Eula que de Jutao. Voy a contar. Ahí veo 4, 5, 6. Vale. He visto que Jutao ha ganado por 1 a Eula. O está reñida la cosa, no sé. A ver, 6 simpáticos de Ganyu, ¿eh? Simpáticos de Ganyu, 6. La cococabra. Ahí está. Los meros simpáticos. Ah, pero ha ganado Jutao. Ojo, ha ganado Jutao. Simpático de Jinkyu. Simpático de Jinkyu. ¿Dónde está lo simpático de Jinkyu? Poner 7 simpático de Jinkyu. 7. Ahí está Harold, un buen simpático de Shinkyu. Qué buen trapo. Nice, ya podemos salir. Yo creo que ya es suficiente. Ahí está, chicos. ¿Cómo que Shinkyu no tenía simpáticos? ¿Cómo que no? Yo también soy una simpática de Shinkyu. Claro que sí. He puesto mis 7. Obi, que sí, Obi. Ya, a ver. Poner 8 simpáticos de Kenshin. Simpáticos de Kenshin, a ver, 8. Best chip dice Shinkyu y Chongyu. 8 simpáticos de Kenshin, vamos. Ahora sí voy a poder canjear todos desvalijar toda la tienda. Al fin. Oh, he visto muchos ochos, ojo, 1, 2, 3, 4, 5, diablos. A ver, simpáticos de Yanfei, ya que estoy usando aquí a Yanfei. poner 9, simpáticos de Yanfei, chicos. Ya compré toda la tienda, me parece. Toda, sí. Es más, me sobraron monedas. Qué bueno. Nice. No estuvo para nada tryhard, la verdad que estaba bastante fácil. Ahí está Rey, Uzi y Deiskis. Uzi, bienvenido. Ya está, le he comprado. Vamos a farmear las del oro, ¿no? Hoy toca loro, chicos. Farmeito de dominio loro.
Yafei también tiene sus simpáticos. Yafei también tiene sus simpáticos. A ver, déjame ver cómo va acá el banner. ¿Cómo va el banner aquí? Lorito, loritos. Diablos, tiene bastantes, bastantes sims. A ver, tengo 6 aquí de estas monedas. Tengo 39, pero puedo comprar más, así que... Nice, nice. Hoy toca el oro, chicos, vamos al oro. ¿Dónde está? ¿Dónde era eso del oro? Ah, ya los vi. Por cierto, chicos, no sé si alguien luego va a querer ayuda. Voy preguntando desde ahora, no vaya a ser que luego... No se pueda por el tiempo. Alguien que sea de rango bajito, porque yo soy rango 54, pero si no eres mi rango y no has podido jugar conmigo, a lo mejor quieres que vaya a tu mundo. Ahí le seguimos con las limpiadas luego, ¿eh? Que me faltan todavía algunos personajes más. 10, chicos, 10. Sims de Benito Juárez, vamos, let's go. Del Benito, 10. A poner 10 por el Benito. Obvio que sí, el Benito Juárez no es todo. Ahí está. Besos por Ya voy a mandar el de acá, el de la no. Voy a ver si le puedo subir el básico a mi papucho al menos. Bouken da Bouken. Agua, hielo. Recomendados agua, hielo y... A ver, voy a llevar healer, entonces. Llevo healer. Ah, Goren le quiere ir healer. Como guste. Vale, nice. Panche. Solo faltaría poner a Dan a empezar y ya. Lorito dice: Hello, ¿cómo estás, Carlos? Bienvenido, Hayo. Chicos, poner 11 los simpáticos difícil. Vamos, quiero ver cuántas tiene difícil. Por ahora, ¿cuántas? 10. Tiene muchos. Benito tiene muchos simpáticos. 11 por la Fisher, vamos, la del cuervo, la chica cuervo. ¿Es Dios o no, Fisher? Fisher God. Ahí está. Ahí están los simpáticos, van reluciendo, van saliendo a la vista. Meli, ¿cómo estás? Bienvenida. Ohayo. Estamos aquí preguntando a la comunidad. Si son simpáticos de la chica cuervo de Fischl. Fischl God. Let's go. Ahí vamos. Let's go. Easy busy, ¿no? Esto va a ser easy busy. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Nice! ¡Did it! Easy peasy. Tengo muchas recetas concentradas el día de hoy. Fisher Hot dice. La chica cuervo. La chica fanática de Pue. La chica gótica, chicos, que es gótica. Tiene estilo. Continuar. Me encanta. Es que la verdad que el primer personaje que me llamó mucho la atención en cuanto a indumentaria fue Fisher. Me gustó mucho el estilo gótico que tenía. A ver, Chayo dice, la Katini me molesta con Adastra y no sé qué más. Ah, Adastra Avisoski. Algo así.
A ver, simpáticos del Kazuha, chicos, simpáticos del Kazuha, poner 12 simpáticos del Kazuha. Vamos. Obviamente yo, porque es mi engreído. Voy a poner acá mi 12. Obi, claro. Clarines, clarines. Ahí está. Mi cacerola. Es mi engreído, es mi engreído. ¿Dónde están los zips del cacerolas? A ver, ¿dónde están los zips del cacerolas? ¿Dónde? Besto. Anemo. Bueno, seguramente van a discrepar, pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Todos tenemos un favorito. Se respeta, se respeta. Todos tenemos un favorito. A ver, dame moraditas, por favor, arbolito bello, precioso de mi vida, iluminado. Sí, de Jutao y allá que aquí dice Juta. ¿Ves a Nemo qué? Dice. Kazuha, mi niño. Sí, sí, nuestro niño. Nuestro bebé. El baby de la casa. Buenas rolas, let's go, vamos, Queen, ¿cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias por tu follow, bienvenida, esta es tu familia, let's go, Stonks, let's go, chicos, ¿cómo están, familia? ¿Cómo está? ¿Cómo está empezando su día por ahí por LATAM? ¿O cómo está por ahí aquí en Europa, chicos? ¿Cómo está su día en general? Vamos para allí. Tengo ganas de hacer unas galletas. Tengo ganas de prepararme unas galletas, pero recuerdo que estoy a dieta y se me pasa. Un pastel. Dios. Hay que cuidar la línea. El poder nuestro es. ¡Vamos! Dame un moradito, por favor. Dame un moradito. No me des más azules. Que voy a llorar. Arbolito. Ilumíname. Rosa de Guadalupe. ¡Oh! Se vino. El moradito. La guía moradita. Let's go. Stonks. Me gusta tu contenido, dice Queen. ¡Oh! ¡Arigato, Queen! Muchísimas gracias, agradecida. A mí me encanta vuestra compañía. Me encanta que me estén aquí acompañando en cada directo. Y que me hagan barrita cuando estoy aquí en plena lucha. Jutao dice recién terminar de almorzar. Oh, qué rico, Jutao, ¿qué has comido? Sayo dice, diría Sayo futuro best Anemo cuando salga, pero ustedes no están listos para esta conversación. Ya, es que cada quien tenemos nuestro favorito. Claro, hay que respetar. Se respeta, claro que sí. Panche, dos morados, dice. Nice. No es bye, dice. Ojo, moradito. ¿Qué suerte tuve? Dice Panche. Se pone arroz con pollo con papa a la huancaína. Soy de Perú, dice. ¡Oh! Ya antojaron. ¿Eso no era el antojo o qué? Después puedo entrar a jugar. Creo que sí, Jotao. El día de mañana tenemos directo también, chicos. El día de mañana también los voy a esperar. Ojo, mañana, por supuesto, vamos a realizar el concurso Housing. No olvidarse, chicos, que pueden inscribirse a través del Discord. En cuanto se unan, me etiquetan y ponen el elemento que les gustaría, Pyro, Crío, Electro o lo que gusten. Y luego hay una pestaña que se llama Housing y pueden poner ahí el nick, el UID y el servidor de donde estén
What the fuck? ¿Qué está pasando aquí, bro? ¿Pero qué es esto? Kazuha con... ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? Ya me quedo con los papuchos, güey. Obi, son todos para mí. No los comparto. Como les decía, chicos, pueden inscribirse a través de Discord en la pestaña Housing. El evento del Housing es el día de mañana. Vamos a premiar a la mejor relajantetera, la más bonita, la más... la que esté mejor decorada, ¿vale? Lo elegiremos entre todos aquí, toda la comunidad votaremos en el, durante el directo. El ganador se va a llevar el VIP del canal. Y aparte tengo planeado aperturar un canal nuevo en el Discord para la semana que viene. Para los VIP y suscriptores, así que ponerse las pilas. Ponerse las pilas con los eventos que estoy organizando en el canal. Ya lo saben, chicos, no es nada difícil, simplemente decorar la tetera por dentro y por fuera, simplemente es eso. ¿Qué pasó? Una fiesta privada. Kazuha con Ganyu. Sí, güey. No puedo creer que mi Kazuha estuviera con Ganyu, no, me cambió. Tener puro biombo en mi tetera nada más. Stonks. Ahora sí, me queda solamente una concentrada. F por mi concentradas. Esta es la última. Claro que sí, mañana tenemos más diversión, chicos. Obvi que sí. Y además siempre, después de los directos, solemos escuchar música a toda la comunidad o cotorrear, chismear en el Discord, en el chitchat. Ya lo sabe, unirse. Tenemos un canal de karaoke también, por si quieren participar en el karaoke de la próxima semana. Se pueden inscribir igualmente con el nick, el UID y tal. Y ya estarían inscritos para el karaoke de la próxima semana, como les decía. La temática, lo que guste. ¿Anime o cumbiones? Lo que quieran. Me dio doble, tío. Por dos. Let's go. Esto. Ahí tienen el Discord, chicos, para que se puedan unir. ¿Cada cuánto hago stream? Yo hago stream todos los días, pero solo descansar los lunes. Por lo general, descansaría dos veces a la semana, que son lunes y jueves. Pero yo creo que los lunes está bien por ahora y el resto directo, pues todos los días restantes de la semana. Salimos, ya no tengo más resina concentrada. Oh, chicos, ya antojaron, güey. Me está dando hambre. Bueno, hemos hecho el evento, hemos aprovechado en hacer lo del farmeo de los talentos. Déjame ver una cosa. Tengo ganas de un hipostasis pyro, chicos. Tengo ganas de un hipostasis pyro. Voy a llevar a mi Muna. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les ha parecido los nuevos jefes en Inazuma? ¿Qué les parece? ¿Están easy peasy? ¿O está muy tryhard? ¿Cómo lo ven? Cuénteme.
¿Han salido muletas o todo bien, todo ok, todo nice? Chicos, les espero aquí en el hipóstasis Spyro. La verdad que me encanta este jefe, me encanta. Voy a cambiarme de una vez de personaje. Oh, ya soy casi 55. Ojo ahí, 55 ya, casi. Uy. Vale, tengo aquí a mi mona. Dos monas. Pero qué monada. Pero qué monada. Una foto. Una foto. Aquí. Una foto aquí. A ver. ¿Qué les ha parecido los nuevos jefes de Inazuma? A votarle, chicos, a votarle en la encuesta. ¿Están Gucci o no te gustó? ¡Vamos! ¡A votarle! ¡Vamos a despertar! Ya, vamos a tomar aquí una fotito mientras se va haciendo la... Ay, ¿qué hice? Vale, voy a poner aquí la cámara. Uy, qué poco mola esto. Nice. Mona me parece muy elegante. El monedero que está ahí. El monedero vacío. Guardando la última mora que le queda. Bueno, ya está. Nice, ahora sí, let's go. Primero nos bajamos a estos samuráis, mira. Que está por el camino. ¡Ah! ¡Me empujó, bueno! Por cierto, los enemigos están bastante fuertes, ¿eh? ¿No? Los guardianes de tesoros de Inazuma están bastante potentes. Tienen mucha vida, güey. Tienen bastante vida los samuráis. Nice. Voy a recoger aquí mis cositas, por aquí, por allá. Vale, ahora sí nos vamos al hipóstasis, chicos. Let's go. Hipóstasis time. Qué monada. El monedero del Tartas. Diablos, el monedero del Tartas. Ojo con el monedero del Tartas. ¿Lo perdió o qué? A ver. Muy flojos para hacer nueva región, dice. La primera vez que me patearon en el cubo de maquinaria, pero después agarrarle el truco ya es fácil, dice Jutao. A ver, los jefes son B, dice Panche. Ah, dijo lo de molada, en modera el tártaro, los enemigos aparecen más difíciles que los nuevos jefes, dice. Sí. Están más difíciles que los jefes, dice. Dios. La verdad, casi no he peleado con los nuevos jefes de Panche, no tengo idea. Bueno, ahora vas a pelear contra él. Voy a ponerme aquí algo de comer. ¿Tengo comida? Oh, sí, algo tengo. Quiero ponerme aquí algo. Vale, voy a ponerme esto. Está interesting. Vamos, chicos. Es la hora. Ahora sí. Pinche. ¿Dónde está? Aquí. ¡Ah! No, F.U.T. Oh no, me voy a morir. ¿Cómo? ¡Ay! ¡No! Suéltame. Comida. Mega,
Basta, Freezer. Se convirtió en cobra, chicos, se convirtió en cobra. Vamos, chicos, que no está tan tryhard. ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Me mató! ¡Me mató! Y arriba. ¡Qué fuerte! ¿Cómo? ¡Corre, Mona, en corre! Ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Se sintió el terror. ¡Qué fuerte! ¡Ah! ¡El pilar, güey, pilar! Ya está. El momento, lleva el momento, vamos. Let's go, vamos, chicos. Los pilares. Cuidado. Oh, se convirtió, tomó otra forma. Let's go. Vamos. Nice. ¿Qué me va a dar? Con música de bebé. Maestría elemental. Bueno, vamos a la maquinaria, chicos, vamos a la maquinaria. ¿Cuál es más cerca? ¿Esto, no? La maquinaria, chicos. ¿Cómo estás, Ivet? Bienvenido, Jayo. Qué buena foto saqué, dice Punch. Los nuevos jefes están Gucci, dice. Oh, los resultados de la encuesta. La maquinaria, toca la maquinaria. Llegué a desbloquear el punto de ruta que estaba allí. Oh, es verdad. Perdón. Perdón, que no lo tenía. Que no lo había visto. El que hizo el meme de la oceanidad de diferentes elementos cuando salió el evento a pelear contra las hipostasis. Que no es matico. A ver. Chicos, yo tenía teleport. Y se me olvidó simplemente. XD. Venir aquí, chicos, para... Sí, tenemos el TP del norte. Vamos. Está tan buena la rola que está bailando el NPC al fondo. Bueno, ya dejó de bailar, estaba bailando. Ahí viene más, mira. Alexis DJ. Ahí estamos promocionando a DJ. XC. Let's go a recoger todo el farming que hemos hecho aquí. Nice. Ahora sí vamos al cubito. ¿Dónde era el cubito? Aquí. Vamos, chicos, venga a venir. Uy, no puedo subir.
Me queda nada para... Me queda nada para... Suban, vayan subiendo, chicos, vayan subiendo. Voy a cambiarme de personaje. Quiero cambiarme de personaje. Oh, no me puedo cambiar porque me están pegando, creo. Ok. A ver, déjame ver. Interrumpido, no sé por qué. Ah, es por ese güey que no me deja cambiar. Hay otro. Aquí, espera, aquí, déjame cambiarme. Quiero cambiarme a Zombie. Y ahora sí. Vámonos al oscuro. Vamos, Pachi, vámonos al agujero negro. ¡Vamos! Con el cubito. Estamos aquí con el cubito. Maquinaria eterna. ¡Ay! ¡Ay, caray! Vamos, let's go. ¡Vamos, chicos! ¡A romperle! A la maquinaria. No, Panche. Hay que destruir estas cosas. Vaya, primero este, primero este. ¡Vamos! ¡Let's go, vamos! ¡Ahora! Esto de aquí. ¡Ahí está! Let's go. otro meteorito. Tendo, Bachu. El cielo azul. Como si un volcán hiciera una erupción. ¡El Ketchala, señores! ¡Ah, diablos! La maquinaria no estaba tan high. No estaba tan tryhard como esperaba. Haré una Genki Dama. Vale, ahora sí. Recompensa, vamos a ver qué cosa me da la recompensa. No me dio ningún amarillo, pero está bien porque estamos juntando los corazones de la eternidad, que se llama. A ver, déjame ver qué hay aquí. Recoger esto. En japonés, chicos. ¿Quién está tan dope para cantarse el Ketchala en japonés aquí? A ver, ¿quién dijo yo? Se desmayó mi móvil. A ver, ¿qué hizo por ahí? A mí sí me mató, dice. No, Panche. ¿No puedes entrar a cobrar la recompensa? No se puede entrar aquí, ¿no? Acá había algo, supuestamente. Ketchala. Por aquí. Vengan, miren, dice. ¿Dónde? ¿Qué cosa hay? Ahora voy.
Let's go, vamos, David. ¡Ojo! Gracias por el apoyo, David. Oh, no, me fui a la verga. Me caí. Gracias por esos hitazos, David. Muchísimas gracias. Arigato. Gracias por apostar por este canal. Gracias. No, voy a perrito. Además, hay una barrera allí, además. Sí, güey. Hay una barrera y no se puede. No hay forma. Me voy a quedar aquí. Ah, bueno, yo creo que entonces estaría todo, ¿no? Ya lo hice. Bueno. Está bloqueado, sí, sí. Es que me falta hacer la misión, me falta hacer la misión. Y aparte que encima hay lugares donde no tengo desbloqueado cosas. Por ejemplo, mira, en el bastión Fujitsu no tengo un TP. Está en modo vaga y no lo hice. En Tatarazuna también hay uno. A ver, lo voy a desbloquear ahora mismo, porque si no, nunca lo voy a hacer. Yo siempre digo, lo hago luego y no... Se me olvida, ¿sabes? XD. No hay de case. ¿Qué pasa por ahí? ¡He vuelto! ¡David! ¡Has vuelto! Ohayou, bienvenido. Mira, voy a desbloquear el TP que está aquí, que no sé... A ver, déjame ver dónde... Ya lo vi. Lo veo. Luego, foto... luego pasas foto por Discord, dice. Ok. Luego lo subes para compartirlo. A ver, ¿cómo hago para subir esto? Uy, esto está difícil de subir. Ya valimos, ¿no, Harold? no se puede subir esto. Uy. No, güey, ¿cómo subo esto? No. ¡Ah! Me caigo. Pensé que podía descansar mis pies allí. No, ya valía. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Qué fuerte! ¡Qué difícil! A ver, voy. Por acá mejor. ¿Cómo puedo subir más rápido? Música de soldado caído. ¡Lo logré! ¡Por fin! Oh, Naxo, muchísimas gracias por tu pueblo y bienvenido a la Silly Familia. Vamos. Gracias. Se agradece todo el apoyo, chicos. Acá hay algo dentro de una burbuja. Yo creo que es como una misión, supongo, ¿no? Decidme, por favor, si esto es una misión. Acá está la misión de detener la tormenta de la isla. Ah, vale, que esa es la de la tormenta. Vale. Voy a desbloquear el TP que está aquí. Sí. Me falta el Natam hacer eso. Lo hice solo... Avancé solamente en Europa. Acá hay un Electroculus. ¿Dónde está el arbolito para...? Ah, mira. ¿El electrograno está por aquí? ¿El electrograno? ¿Electrograno para poder entrar? No está, ¿no? ¿Electrograno? El legado Orobashi. Oh, gracias, Goreni. Se llama el legado... Orobashi, para si quieren parar la lluvia. Bueno, no sé dónde estará el electrogran. Para poder entrar aquí. ¡Ah, ya lo vi! ¡Oh! ¡Oh, gracias! Le has quitado la...
Le has quitado la... Nice, gracias. Acá hay un electrograno. Gracias, gracias. Hay otro TP que me falta, porque luego no lo... seguramente no lo voy a poder hacer. Es que me da amnesia, luego se me olvida. Mira, hay uno que está para este lado. ¿Cómo se llama esto? Tarazuna. Let's go, vamos. A ver. E7C91, muchísimas gracias por tu follow y bienvenido a la Sireli familia, vamos. Alejo, ¿cómo estás? Ohayo. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Hola, Auron. ¿Cómo estás? Ohayo, bienvenido, chicos. Muy feliz de tenerlos aquí. Vale, el TP está aquí, para este lado. Aquí, más o menos. ¿O no? Sí. Este es el lugar. Aquí, sí, ya lo veo, lo estoy mirando. No había llegado aquí antes. Son tierras vírgenes para colonizar. Jotao se volvió streamer. Sí, hay de algo aquí vivir, muchacho. Mira, vamos a cargarnos a estos. Hay que cargarnos a estos samuráis. Let's go. Vamos. Deiskis, gracias por pasarte por aquí, Deiskis. Que tengas un maravilloso día. Let's go, Aro. Muchísimas gracias por tu follow. Bienvenido a esta tu familia, vamos. Vale, ahora sí, vamos a desbloquear el TP que está aquí. Porque siempre se me va a olvidar. Luego lo dejo para después y no lo hago. Nice. Gracias, chicos. Déjame ver. Ah, vale, que hay uno que está mirando para el lado donde estoy. O sea, para aquí. Está para este lado. Hay algo que... Un TP que no he desbloqueado. Algas. Yumi. Algas. Acá hay más samuráis. Let's go. Voy a cargarme estos porque la verdad que... ¡Ah! ¡Voy a morir! Tengo poca vida, güey, no. ¡Ah! ¡No, me morí! Me morí. Iba a ponerme el escudo, güey. No. ¡Qué fuerte! Mandanga, muchísimas gracias por tu follow y bienvenido a esta tu familia. Let's go. Gracias. F por Soli. Se hizo lo que se pudo. A ver, un momento. Hay un barquito. También hay un electrograno. O acá hay más. ¿Está muy lejos? ¿Llegaré caminando o no? Yo creo que sí. Yo creo que llego. Acá hay un... ¿cómo se llama esto? Un dominio. Acá hay un dominio.
A ver, voy a intentar subir y desbloquear el dominio. ¿Se podrá? ¿O necesito hacer alguna misión? A ver. Espero que se pueda. Mosquitos everywhere. Ah, yo creo que eso no se puede. No tienes que hacerlo con una misión. En la mina tenemos que explotar una montaña. Ah, vale. Es otra cosa. Lo voy a hacer luego. Uy, ¿cómo pasa por aquí? Hay que seguir escalando. Con el cañón, dice. Ok. ¿Y esto qué? Trozo de amatista. Mira, acá tengo para abrir esto. Cofre lujoso, ¿no? Ojo, tenía dos llaves aquí. Tenía dos llaves para mi cofre lujoso. Nice. Oh, ¿cuántas cosas? Diablos. Muchísimas cosas. Vale, voy a treparme esto porque arriba está el TP. A ver si llego. Oh, no, ¿cómo? Esto está horrible. ¿Cómo voy a subir esto? No. Ay, no. No sé si pueda subir esto. No. ¿Por dónde han subido, chicos? ¡Ah, no! ¡Me caigo, no! Por el otro TP. No sé por... Ah, espérame. Yo creo que por aquí puede ser. Por aquí. Uy, pero esto está bien feo. Esto está re feo, güey. Esto se ve horrible. Esto se ve horrible. ¡Ay! ¡No! Vamos. ¡Ah! No, ¿qué es eso, güey? No quiero seguir escalando. No, bueno, voy a llegar nunca. Mátenme, no sé qué hice. Ay, no, hay un precipicio ahí abajo. A ver si llego. Aquí puedo descansar al menos. ¿Qué dice? Que no escalaste esto. ¿Cómo? Ay, no. Espera, voy a recargar esto. Ya está, ya recargué. Creo que no es escalable esto. Creo que no es escalable. Y recién me lo dices. No lo sé, Rick. ¿Con fe o qué? ¿Qué hice? De aquí poco. Hola de nuevo, hola, Kazuma. No, pues ya. Ya valimos, creo. Mira lo que hay acá arriba, güey. ¿Qué es esto? ¡Qué horror! ¡No! Acá despacio. Oh, vale, Goni. Ah, no. Vamos, por favor, sube. Ah, a ver. ¿Tú crees?
pronto, David. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Venga, que tú puedes. Oh, de Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. No, güey, ¿qué es esto? Esto es asqueroso. No se puede esto. Música de payasos para mí, güey. No, yo soy una pared, no. Ya. F. Hola, Starton, ¿cómo estás? Bienvenido. No había escaleras aquí, mecánicas. Vayan a TP. ¿Y dónde está TP, güey? No, ¿dónde? ¡Ah! ¡Paré! ¡Ah! ¡Morí! ¡Ah! ¡No! Caí al agua, al menos. ¿Personaje derrotado? ¿Cómo que personaje derrotado? Música de payasos. ¡Ah, caray! El TP mejor, dice. A ver. Vamos al TP, vamos al TP. ¡Qué buena, qué buena! Ahora sí, ahora sí. A falta de escaleras, a falta de ascensor. A pata, señor, a pata. Harold. A ver. ¿Cómo va, muchachos? ¿Cómo va la escalada del día? Todo lo que tengo que escalar para conseguir el amor de ella. Es todo un proceso largo. Mira, acá tengo para abrir otro santuario, tío. Acá hay otro santuario, lo voy a abrir. Tengo otra llave. Yes. Nice, nice. Ábrete, sésamo. Ahí está. Nice, nice. Me siento millonario. A ver, ¿ahora dónde tenemos que ir, chicos? Guiarme. ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Swan! Muchísimas gracias por tu polo. Bienvenido a la Sidney familia. ¡Vamos! Está por aquí, ¿no? Mira, por aquí nomás será. Y yo dándome todo un vuelto. Mira. Debe estar aquí arriba. Aquí es. Por el otro lado era... Diablos, era... Un siglo. La Odisea, era la Odisea. ¡Por fin! ¡Aleluya! ¡Lo he conseguido! Y además hay un cofre lujoso. ¡Ah, caray! Que está... Está con algo encima. ¿Cómo lo abro? Todo colina arriba. ¿Cómo abro esto? ¿Alguien sabe? Me voy a curar por mientras. Pobrecito Solí, estaba con poca vida. Tienes que tomarlo desde acá. ¡Ah, caray! ¡No, no se abrió! ¡Let's go! Como escalando, dice, ¿eh? Soy fuerte, lo puedo lograr, vamos, lo puedo lograr. Uy, qué fuerte fue la escalada, No, sigue bloqueado, Retrol el cofre, No me quiere desbloquear, No tienes que terminar de escalar. ¿Cómo? ¿Cómo que no tengo que terminar de escalar? Mentira. ¡Ah! Ya entiendo que lo abra desde aquí.
Vale, ya está. ¡Ah! ¡Oh, ya entendí! ¡Ya entendí! Gracias, chicos. ¡Corre, retro! ¡Corre, retro! Ya, ya entendí, chicos. Sí, sí, ya. No me funen. Foto, foto, chicos. Foto para la sirena y despedida. Foto, 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 foto. Perfecto, perfecto. Fotito, todos juntos, pegaditos. Pegaditos todos. Ahí está, ahí está. Let's go, let's go. Alegre. Oh, nice. Ya tenemos fotitos ahí para el Discord. Perfecto. Bueno, chicos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí el directo de hoy. Mañana se viene más diversión. Ojo, mañana tenemos concurso House y apuntarse en el Discord. Ya lo saben, chicos. En el canal, en la pestaña Housing del Discord, poner el Luis Denik y servidor de donde están jugando, ¿vale? Chido, muchísimas gracias por tu follow y bienvenido a la Cindy familia, chido. Pero qué chido es esto, Katsuki, muchísimas gracias, Katsuki, por tu follow. Bienvenida a la Cindy familia, vamos. Gracias, gracias. Lo aprecio muchísimo. Y el día de mañana vamos a estar premiando al ganador del VIP del canal. Y próximamente en la semana que viene voy a aperturar un canal que va a ser para VIPs y suscriptores. Es una sorpresa, no les voy a decir qué. Pero les comento que es muy importante que participen en los eventos, porque ya les dije que se pueden ganar el VIP para esto que voy a hacer. Bueno, chicos, están más que invitados al Discord. Ahí lo tienen en el chat, acaban de publicarlo. Gracias, Dar, por ponerlo. Nos vemos, gente hermosa, el día de mañana. La relaja tetera más hermosa, perdón, no les había comentado de qué se trata. Tienen que decorar la relaja tetera por dentro y por fuera, ¿vale? Vamos a supervisar los detalles de cada una de ellas. Los quiero muchísimo, chicos. Un abrazo fuerte, un beso y que tengan un excelente fin de semana. Excelente fin de semana para todos ustedes. Los quiero muchísimo. Recuerden que acá tienen una amiga ya fuera del juego también. Me pueden ubicar en el Discord. Sí, también soy psicóloga. Psicóloga. Gracias, chicos. Sayonara. Besos. Adiós. Hasta mañana. Nos vemos en el Discord. Chaito.大事だけど気を抜きすぎてはダメよ。旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。それ。あと、さっき景色を堪能しようとしたが。